Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 141. Feliz años a todos, Juan Carlos, a los seguidores, a Daniel de México. Tú casi estás en el año pasado. Sí, apenas han pasado 13 horas del nuevo año, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal? Se celebra mucho la Nochevieja allí también, ¿no? Me imagino. Mucho, mucho, mucho. Anteriormente al pasado que tuvimos, que fue versión navideño, se puede decir, porque hablamos de los jerseys, me preguntaron que sí, qué se hacía acá en México, ¿no? Entonces, típico pavo, sopa fría, puré de papa, ya cambió el fondo. A ver. Panecitos, los panecitos chiquitos, muy buenos. Sí. Té no, vino, whisky de preferencia, con soda, muy bueno. Tequila, tipo estilo mexicano. Y así. Y el 31, pues con lo de la mudanza, literalmente, pues caí rendido. Así como cuando Shaq lo empujó a otro jugador de los Knicks, así caí, literal. Pero siento que aquí en el nuevo tengo mejor eco, ¿eh? Me escucho Sí. mejor. ¿Tienes también aire acondicionado ahí para el verano? En proceso de instalación. Pero Ah, bueno. internet vuela como flash, ¿eh? Aquí ya no voy a tener problemas de que si llovió, nene. Bueno, por lo que veo, estás mejor que Fénix, ¿no? Que va perdiendo de 23 a descanso. Para Y que nos contra esté New viendo. York, aclarando el dato. 54. Bueno, lo dices de una manera como si New York. Le ha ido mal, ¿eh? Le ha ido mal últimamente. Pilló una racha muy buena, luego pilló ahí unos 3-4 partidos un poco deficitarios y bueno, otra vez está en la senda del triunfo. Así Con que bueno, Fournier, con Fournier. ahora con Fournier y todo, macho. Uf, tremendo. Bueno, Bueno, que pues tenemos nada. muchas cosas hoy, ¿no? El Muchas. on-fire, las camisetas, la clasificación, las noticias, un primer avance del line, bueno. El jueguecito este, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo. El Poeltel. El El Poeltel, bueno. pivot de San Antonio, pues así. Potter. Poeltel. Sí, Así que, entonces. bueno, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el principio, no? ¿Qué es la noticia? Por el Las principio, news. por la página número 2. Venga, perfecto. Vamos, que yo voy a ser rápido. Nate McMillan medita renunciar como entrenador de los Hawks. Leí ayer esa noticia en NBA.com. Primero la leí en inglés, luego la busqué en español para ver veracidad, como dijera Ángel, porque depende quién te la mande, es veracidad. Pero los Hawks están yendo para abajo, ¿eh? Y empezaron muy bien. Preocupante, sí. Lo único bonito de los Hawks son sus uniformes. Me gustan los Hawks. No, pero también es verdad que parece que Trey Young y McMillan no se tragan mucho, ¿no? Según parece. No. En España, tragar es llevarse junto. Que no se, claro, que no se llevan bien, que no se Ah, es llevan que muy bien. tragar aquí es consumir. Ah, no, y aquí también, Aclarando, ¿eh? bueno, aclarando el dato, sí. Es que aquí tiene el doble significado, ¿no? Que no se tragan es que Ah, no hacen buenas migas, que no se llevan bien. vale. Aclarando el punto a los que nos escuchan de Latinoamérica, ¿vale? Porque pueden pensar mal. Continuamos. Sí, pero bueno, ya se lleva también rumoreando también, pues a lo mejor 10 días, ¿no? Algo así del posible traspaso de Trey Young, ¿no? A otro equipo, ¿no? Bueno, se decía que probablemente si tiene malos playoffs, pida traspaso. Bueno, si él. Bueno, en la temporada regular él dijo que él no le gustaba jugar, ¿no? Hace ya un par de años. Eso es. Bueno, yo leí lo de McMillan y bueno, él dijo que él nunca se plantea en media temporada renunciar, ¿no? Él siempre a final de temporada hace un poco Sí. balance, habla con la familia y ya lo que decidan un poco y las ganas que tenga él y tal, pues decide si sigue o no sigue. Pero que en medio temporada no le No, iba a no, no, dejar. la noticia también decía lo que tú dices, Ángel, que sería siempre a final de temporada. O sea que Así que nunca. bueno. A no ser que le echaran antes la franquicia, ¿no? Cuando tenemos la previa de deadline, precisamente la división de Atlanta, no sé si comentaré algo o comentarlos con ellos. Comentarlo luego, ¿no? Pero vamos, que es que yo el proyecto de Atlanta, al final le veo que se les ha venido abajo, ¿no? Entraron en playoff cuando el año de Filadelfia, que por lo de Simon y tal, hace un par de temporadas y ya se creían que iban a ganarlo todo.
y no han ido haciendo más que cometer errores, ¿no? Es La gerencia deportiva. como esto de Ícaro, ¿no? ¿Cómo se dice la... Espérate, lo voy a mirar. Bueno, mientras buscas, hablando de Nate Sí. McMillan, dato interesante, que los D-Box jugó en los extintos Super Seattle Sonics y campeón de robos en el 93-94 y dos veces equipo defensivo, ¿eh? Ahí Sí, el Nate McMillan. es un amante de la defensa. Por eso contra ella no puede llevarse bien. A él le gusta como base, pues el que ha venido de San Antonio, Murray. Datos estadísticos de su carrera, por si quieren conocer al McMillan ahí, el posible corrido de Atlanta, 6 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 34 en tiro de 3, en su tiempo de tiro de 3, aclarando el dato. No era mal jugador, yo lo he visto jugar y no. Sí, Bueno, yo sí, también me sería una acuerdo. gran estrella, pero no era mal jugador. Era un complemento. Y Atlanta, pues bueno, se volvieron un poco locos cuando en el año este que ficharon a Gallinari, a Botano, Capela, eliminaron a Filadelfia, llegaron a la final de conferencia, ¿no? Con Milwaukee y ya. Y ya, pues nada, quisieron correr mucho y ahora están dando pasos hacia atrás. Ya Cam Reddish está fuera, Werther también. Y Collins está más fuera que dentro ya de hace un par de temporadas. Sí, es Y que pero están, lo que tú dices, están deconstruyendo, por así decirlo, un proyecto que ilusionaba, ¿no? sí, claro, es que tenía muy buena pinta. Tenía un montón de chavales muy prometedores y se los ha ido cepillando y bueno, no sé. Y con fondo de armario, ¿no? Porque estás diciendo tú, el verano ese que ficharon a Gallinari y a Bogdanovic, dice, joder, pues estás generando fondo de armario para hacer algo más, ¿no? Que ser una simple comparsa de la conferencia este. Claro, y además llegaron algunos más, el Solomon este, Solomon Solomon Hill, ¿te acuerdas? Hill, de Longray también le tenían, creo, por esa época. Bueno, tenían, la verdad es que tenían un roster bastante profundo, inexperto. Claro, el dilema de Atlanta es ahora es, ¿Qué hacer? ¿qué hago? Si te las paso a Trey Young es como decir, bueno, pues se acaba el proyecto y tengo que empezar de nuevo una reconstrucción. Puede ser una reconstrucción express, ¿no? Pero o me cargo al entrenador y traigo un NAS que haga lo que quiera aquí ya. Ya, pero yo creo que Young nos ha ganado el derecho a hacer lo que quiera Young, ¿no? Dentro de una franquicia. En Ya mi lo hace. opinión, no. Yo No, creo que ya lo hace. desgraciadamente lo hace. Yo, Ángel, soy como tú, ¿no? Yo soy de la opinión que yo, si me das para un jugador para empezar como jugador franquicia, Trae Young, para mí no me vale. A mí también. O sea, pero si Atlanta apuesta por Trae Young, pues no sé si tendrá que hacer tipo Kevin Durant, ordenar y mandar en la franquicia o qué. Pero vamos, para mí no es un jugador franquicia, Trae Young. Es que es un tirador, iba a decir mediocre. No metedor. Bueno, tira No, mucho, hay es días que mete, días que no, hay días que te más tira días de que 8 metros. no. Más días que no, que sí, quizás sí. Hay días que te Sí. tira de 8 metros y te mete dos. Oye, tal, bueno. Es muy, como muy visual, ¿no? Pero es que no sabe hacer nada, porque lo único que sabe hacer es el pick and roll y la bombita o tirársela al pivo para que pachaque. Es que tú fíjate, es que tiene esta temporada está en un 31% en tiro de 3. Y su media desde que está en NBA es un 35%, o sea que no es un excelso tirador de 3. No, no, es jugador muy normalito en la liga. Y ya te digo, lo único que sabe hacer es eso, entrar. Y puede entrar siempre y cuando depende cómo defina el otro equipo los bloqueos. Porque el otro equipo cambia o presiona a él cuando sale del bloqueo y tal. No se come nada. O sea, que es un jugador muy mediocre, ¿no? También, en su fundamento. Y luego en defensa no te aporta nada. Pues yo no sé. Yo es que no sé. En Atlanta que están esperando para darle puerta. Antes que vaya, pierda más mercado, que lo va a perder. No va a ir a Ahora, Atlanta a ningún sitio con él. okay, ahora que veo a Young y veo las estadísticas también, me recuerda a un jugador que jugó en los Knicks, se llama Marbury, hay mucha diferencia, ¿no? Pero es el típico jugador que te anota mucho, pero tu equipo no va a llegar a mucho, pues, o sea, es el problemita, en mi Sí, opinión, ya, ¿no? claro. Porque, bueno, Y el día que las mete y no sé qué, pues es muy atractivo verle, es muy llamativo, tal, pero si tú quieres jugar, ganar partido de baloncesto mucho, sea a largo plazo y tal, quítatele de encima.
Es muy, Y ahora muy está. highlight de la NBA, ¿no? Sí. Sí. Pero ahora que lo pienso, ¿qué te pueden dar por jump? Es la duda. Pues depende, porque seguro que hay algún manager general Ah, está que loquito le también, ya encanta, sé. Sí, que le ya sé, encanta. ¿no? Luego estoy viendo y lleva en su carrera 4,1 balones perdidos. Es pariente de Westbrook también. Ah. Bueno, yo no me gusta, nunca me ha gustado. Y Está pensar que bien. lo cambió Atlanta por Doncic, Sí, fíjate lo que cambia una decisión, ¿eh? Sí. locos, una decisión. Pero eso también nos pasó en Atlanta con Pau Gasol, ¿eh? Esa me dolió más. Somos especialistas ahí en jugador bueno, traspasarlo, no vaya a ser que despunten en la franquicia y Pero ganen. la decisión no fue del mismo, ¿no? Claro, no sea vaya a ser que despunte Tengo dudas. y estemos y esté Atlanta luchando por algo más importante, ¿no? Que pues sí, yo me acuerdo siempre de Pau Gasol y también de Doncic, ¿no? Bueno, ¿quién fue Sacramento, no? También dejó escapar a Doncic. Sí, pero sí, Sacramento lo dejó escapar, pero porque elegían el número uno, ¿no? Y Atlanta elegían el número tres. No, perdón, el uno era Phoenix, ¿no? Ah, Vamos, Fenix, sí, es verdad, con Ayton, sí. con Ayton, que eso, bueno, puedes decir, bueno, es un pívot grandote, tal, con buena pinta. ¿Me dejan compartir? Ya puse Sí, compartir. Por favor, hombre, compartir. comparte. Compartir es vivir, ¿eh? Depende que sea. Ah, ok, deja, pongo la otra diapo. Ah, thank you. Es que ahorita que estabas hablando del draft, entré en reference. Fíjense, ya nomás voy a un repasito rápido. El Griffin ni juega y es muy bueno el de Duke. Jalen Johnson, ni sus luces. Charik Cooper, ni sus luces. Entonces, Haynes, Reddish, bueno, el de Luke ya lo hablamos, ¿no? Horter, ya lo vendieron. Tyler Dorsey, fíjate, hasta Dorsey firmaron, ya ni está. Kelly Oubre, traspasado. O sea, No, no se han ve. tenido buenos drafts, ¿eh? O sea. No tienen buen ojo para elegir o no trabajan mucho. Hombre, No, yo sí, creo que mira, cualquier. Al Una Horford. franquicia de. Disculpa, yo creo que una franquicia de este perfil, de mercado más bien pequeño y tal, pues tiene que trabajar muy bien el draft. Tiene Sí. que invertir. Yo, al menos, si de mí, yo fuera el dueño, pondría aquí mucha pasta para tener buenos scouting y tal, y bueno, gente con ojo. Y se supone que en los últimos años, pues a partir de Trae Young era cuando subió para arriba, era cuando tenían que haber. Ah, trae, ah, vale. El de Luca, Sí, sí. pero bueno, por ejemplo, 2018. John Collins, creo que he visto ahí que era un pick 19, ¿no? Sí, 19. Sí, bueno, Era, perdón, por el primer ejemplo. año fue Collins, sí. Sí, o por ejemplo, Kevin Huerter, ¿no? Que ahora está en Sacramento. Pick 19. Que Haciendo chamba. todavía estoy preguntando para qué hicieron ese movimiento. Supongo que pensarían en el futuro que les iba a apretar el salario, ¿no? No lo sé. Quizás. El que más me Ahí. duele a mí, siéndole sincero, los más futuros así, no sé por qué vendieron a Jason Hayes, o sea, no es mal pívot, pero Bueno, ahorita eso te puede servir. hicieron un cambio de posiciones y dices, bueno, a lo mejor tienen sus Sí, motivos. pero bueno, tenías ahí a Capela, ¿no? Pero, Sin más, no sé. bueno. Pero Tenías por ahí a Hayes. Capela y no sé si fue renovado o a lo mejor esa temporada o la temporada siguiente. Bueno, pero por ejemplo, vamos a analizar los últimos cinco drafts, ¿no? O sea, si te das cuenta, ¿quiénes juegan ahorita? O muchos ya ni están. Es el problemito. Que digo que por Hayes consiguió a Hunter. Ah, bueno, Hunter es DeAndre muy bueno. Hunter. Es bueno. Hunter es En muy ese draft. bueno. Sí, bueno. ¿Y por Cam Reddish que lo traspasaron a los Knicks por Kevin Por Knox? nada. Por Por nada. Kevin nada, Knox. por nada. No, Que no y jugó y Knox ahora está está en en Detroit. Detroit. Sí, o sea, por nada. O sea. Por un pick que todavía tiene Charlotte. Saber cuándo cobrarán. Saludos a mi Españolo. compa, el Víctor de México. Saludos, Víctor. Saludos. Un saludito. Ah, perdón. Saludos. Saludos. Saludos siempre aquí. Y luego cogen a Okongwu y luego renuevan a Capela por un pastofen también. Dices, Congo. Por 20 y pico millones, ¿no? Fueron, ¿no? Sí, y bastantes años. Cuando la verdad es que parecen primos hermanos, no sé, el tipo del Lo que pasa juego. es que Congo es más bajo, es más, menos corpulento que. Sí, Aunque hombre, tengan un juego muy parecido.
También voy a ver de tamaño Capela 208 con Gudo 06. 109 Pero kilos igual que Capela, hay que apelar un 108 poquito más con alto, la verdad. un Oye, poquito pero no con. sabía que habían traspasado de Devonte Graham. Claro, no es un superjugador, pero ahorita mínimo se defienden los Pelicans, ¿no? Devonte Graham. Pero bueno, Bueno. el que hubiera pasado, pues ya pasó, pero eso sí lo que puedo decir es que los Hawks no han fichado muy bien estos últimos 5 años, excepto por Luka, que lo traspasa, resumidamente. Sí, Sí. y ahora pues bueno, pues tiene el dilema este de qué hago, ¿no? Claro, Eso es. desde el punto de vista del espectador, el rey del highlight contra Mac Milan, pues Hay un choque muy fuerte. va a costar tomar la decisión correcta. Y también depende un poquito también lo que te ofrezcan, ¿no? Entiendo yo ahí. También Sí. tendrás que tantear un poquito el mercado. Porque a lo mejor tú te piensas que Betrilla aún tiene mucho mercado, pero realmente las ofertas que recibe son menos de lo que tú crees que vale. Ese es Claro, otro claro. problemita. El problema también es, pues lo que te digo, de cara a la opinión pública, los niños, no sé qué, que vende mucho y explícales que lo cambias. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Pero bueno. A ver si ya, voy a mirar si ha empezado ya el Knicks Finish y digo el Ah. marcador. Hablando de los Hawks, tiene primera ronda al momento, pick 16. No es mala elección, pero... Quiero que siga en el descanso, Knicks. No, ya ha empezado. Sí, ya Llevan empezaron. 12 Bueno, segundos jugando. 12 segundos. 54-31 gana los Knicks. Santa Eso paliza es. a los soles de Phoenix, o a los Phoenix Suns en inglés. Hombre, la Santa. lesión de Booker hace popa. Sí, lo estamos hablando al principio del programa, antes de que tú te conectaras, que echan mucho de menos a Booker. Oye, Chris Paul no ha anotado puntos. 15 minutos. ¿Te has visto las estadísticas? Bueno, en fin. ¿Pero cuántos puntos ha metido Chris Paul esta temporada? No, no. Anteriormente, la semana pasada, hablamos que Chris Paul se aventó otro de sus más de 101 partidos la otra vez. Nada, escuché el Sí. programa, no estoy de acuerdo. Uy, uy, uy. Bueno, que el programa pasado estuvimos aquí casi 3 horas, ¿eh? Que Ah, para sí, escucharnos ya tres. tienes mérito, ¿eh? Mi respeto. Chris Paul ha jugado ya sus mejores 200 o 300 partidos. Ah, bueno, ya le subiste, mínimo, ya le subiste, Sí. mínimo. A Está ver, estoy bien. mirando a ver cuántos ha jugado. Pone 1.178 partidos. Ya ha jugado sus 300 mejores partidos. Ah, bueno, así pues. Sí. Hombre, yo creo que a Chris Paul todavía le queda algún ramalazo, ¿no? De algún partido bueno esta temporada. Sí, ramalazo. Pues si no, no, sí, como director de juego muy bueno, pero es que al final cada vez tira menos. El tirito este de toda la vida ya cada vez más a cuenta gota. Bueno, pues, los triples, pues sigue teniendo un buen porcentaje de triples y tal, pero yo creo que volumen de tiro, No, habría que está, analizar mira, las está, estoy mirando estadísticas. aquí y está tirando la temporada que menos está tirando, 10 tiros por partido. Y Y mí es la antes, peor temporada de en Chris su Paul. prime, Y ¿cuánto podía tirar? antes, mira, por 18. ejemplo, estaba aquí, por ejemplo, en Clippers estaba tirando sobre 14-15. Bueno, él no tampoco es un de estos que te dice que ha metido a todos No, juntos, pero no es tira. John tampoco, no es John. Pero yo es que los partidos que ya le vi el año pasado hacia finales, playoff y este año, es que eso de la narración de Movistar, canasta de Chris Paul, su tirito de toda la vida, pues ya tirito toda la vida ya no lo tira. Ya. No sé si es Hombre, que se ve con falta de yo creo que confianza si o falta quiere de forma. Finish, perdón Ángel, si quiere Finish llegar con opciones de hacer algo importante en playoff, Chris Paul tiene que descansar. Sí, está claro. Tiene No, que le ser queda un otra, porque Kawhi Leonard, de preferencia. ya es un jugador que tiene 37 años, ¿no? 36, 37 años. Sí. A ver, estoy mirando la media de minutos. Mira, este año ha bajado un minutijo, pero bueno, 31,6 minutos, 32 minutos. Mucho Y un tiempo para jugador, su sí, yo es que más de 28 partidos es que no debería jugar nunca. Y los back to back, ni jugarlos. Y aparte de que Finista, ya sabemos el mal ambiente que hay entre Ayton y Monty Williams. Y
y Monty y William quede sangrar mucho a los jugadores, pues no, no te, ya, lo de Booker va a ser el hundimiento. Sí que yo la veía mientras tuvieran a Booker, más o menos el equipo va a tirar, pero ahora que no tiene a Booker, se va a no tirar la clasificación. Pues se va a estar fuera más de un mes, era, ¿no? O, sí, 4 semanas había leído yo. O por ahí, un mes. ¿Llegará el juego de estrella? ¿Quién sabe? No, en principio tendría que llegar, ¿no? Si es un mes, el All-Star es la segunda semana de febrero, ¿es? ¿Segunda o tercera? También acuérdate que depende cuántos juegos has jugado para ir a All-Star, también que me acuerdo. Bueno. Bueno, en fin, más noticias porque la gente está emocionada. Tenemos 7 bueno, en directo. Sí, es que llevamos, a ver cuántos minutos llevamos. Llevamos 22 minutos y hemos dicho solo una noticia. Prepárense para el maratón, gente. Booker, 26 de enero de momento, la lista de lesionados. Al día de hoy. Venga, seguimos. Brooklyn empieza a pasar el rodillo. 11 victorias consecutivas. Está en los on fire. ¿Confiamos en ellos? No. Es momentáneo hasta que Kyrie Irving no habla abra la boca o diga una cosa rara. A ver, es fácil Brooklyn que se meta en líos, eso es cierto. Sí que también es cierto que la mano del entrenador se está notando, ¿eh? Defienden hasta diferente los bloqueos, o sea, y luego pues hay una serie de jugadores como T.J. Warren que ya está empezando a jugar, que hay algún partidito que lo está haciendo bueno, y este tío es muy bueno, ¿eh? Como se esté recuperado, tela. Sí, sí. Watanabe también aporta bastante, están metiendo al final, pues están cambiando los bloqueos, ¿no? Entonces están metiendo jugadores de pues la mayoría pues de en torno a los 2 metros, con Ensimo, con Warren, Watanabe, Durán, Claxton. Y el único que les falla ahí un poco es Irving, desde el punto de vista de defensivo, ¿no? Pero, sí, pero bueno, te puedes permitir un eslabón sí, débil, ¿no? Claro, porque además Irving se pega allí como una lapa el más malo del otro equipo. Sí, sí. Para intentar que no le llegue el balón. Claro, pero lo que siempre decimos, si no, tú no sabes defender, al menos molesta. Sí. Estorba. Estorba, aunque tú no sepas defender, pero cuando viene el tío a ganar, te pones en el medio. Y si te arrolla, pues falta en ataque. Al menos sacas una falta en ataque. Sóplale, mínimo, o sea, haz algo. O sea, claro, no hagas un de Andre Jordan, de que brinca si no brinca. O sea, no. Está mirando el nivel defensivo. Tú, Daniel, cuando puedes, pones aquí, pones sobre la mesa el nombre de Andre Jordan. No sé por qué. Ah, no, porque es que de Andre no brinca cuando quiere, cuando quiere y cuando no. Yo, sabéis que estoy muy mosqueado por lo de que no le sancionaron... A los Nets, las rondas, yo también. A los Nets no, a los Denver. Por fichar a Jordan, que fue el primero que salió. pero, bueno, eso también. En el fichaje, en el fichaje, Denver ya lleva la penitencia. Ahí está Perín, ahí. En cambio, Filadelfia 2 picks. Así estamos, no tenemos ni un triste pick de segunda ronda ni de nada. No, claro, pero porque tú lo hiciste con TJ Tucker, ¿no? PJ Tucker lo hiciste, sí. ¿No? Creo recordar. Es más importante PJ Tucker que de André. Ya la NBA sabe que André es un lastre de por sí. Pues al rendimiento actual, no sé yo, ¿eh? Por ahí deben andar, ¿eh? Se es equivalente, ¿no? Ya una temporadita del Tucker, tela, mancha. Mira que yo te lo dije, digo, lleva no sé cuántos partidos sin anotar. Tú me dijiste, bueno, es para playoff. Sí, sí, sigo diciendo lo mismo, que me quejaré amargamente en playoff. Vale. Pero tela, ¿eh? Hostia. De esta forma, Filadelfia es de los equipos con mejor rating defensivo y estas cosas, ¿no? Lo voy a checar pues antes sí. Claro, si sí, por ejemplo que no anotes en una canasta no significa que la otra no sea decisivo, ¿no? Siempre lo hablamos, ¿no? Pero bueno, en este caso PJ Tucker, pues defensivamente yo creo que no ha bajado el nivel, ¿no? Todavía físicamente no, aunque ¿quién fue? El otro día con Zion Williamson le hizo un traje, Sí, pero bueno, es que estás hablando de Zion Williamson, que es una bestia de la naturaleza. Ya, pero es que encima Tucker
Para mí es, no sé si echar la culpa a Tucker o echar la culpa al entrenador. Intentaba ir a ver quién tiene más huevos. No, Y claro, ganaba Zion. no, Es el que... Tucker con 10 años menos quizás lo pare un poquito, pero Claro, entonces iban a ver quién empujaba más y claro, es que por Zion es más físico, poderoso. ahora mismo que por ejemplo Zion lo que sobre todo hace es por fuerza física entrar a canasta, ahora mismo no hay nadie en la NBA que le pare. Además que yo creo que a Giannis Zion, quizás. creo que la Quizás. mejor manera de pararle es separarte de él y que se la tire de fuera. Sí. Intentar un poco como Anteto, ¿no? Evitar que vaya a canasta y que tire de fuera. Cerrar la zona. Y yo creo que alguna jugada que estaba con Tobias, me gustaba más cómo le defendía, porque se separaba y le daba espacio y le dejaba tirar, ¿no? De fuera. Que con Tucker, que Tucker era a ver quién le podía más, claro. Le hizo un traje, Oh, con traje y corbata y todo, Dios. Pobrecito. bueno, venga, siguiente pregunta. Uy, siguiente pregunta, siguiente noticia. News. Nikola Jokic completa el mes de diciembre con un triple doble de media, 29 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, con un 60% en tiros de campo. Y aplastó a los Celtics ayer aclarando el punto. Eso me dio gusto. No sé de los Lakers, pero aclaro el punto. Me dio gusto. Candidato a MVP, ¿no? Otro año más, ¿no? Hombre, candidato, claro, sí, es un de los que decimos siempre de top 5, ¿no? De la liga. Con él, Además, con Embiid, con Anteto, con Luca y no y sé este año quién más. Denver está arriba, ¿no? En la conferencia oeste, que va primero, ¿verdad? Sí, están primero, según. Ahí puse las stats, o sea, ven primero. A ver, yo siempre me Primero. quejo de que le dan los MVP a él en vez de Embiid y tal, ¿no? Pero bueno, merecido los tiene, es decir, Pero yo creo que claro. la discusión entre Embiid o Jokic para ver quién es el mejor pívot es cuestión de gustos también, ¿no? Claro, no, pero es que para mí Jokic no es ni pívot, ¿no? Yo creo que Jokic debería jugar con un 5 al lado. Poca, esta. De esto rocoso, duro y tal, rápido, ¿no? Para compensar que juegas con dos grandes. Porque no se pega con nadie, no nos engañemos. Venga, pues voy a dos rápidas. LeBron James Venga. se regala el día de su 38 cumpleaños un partido de 47 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. ¿Visteis el resumen? ¿Visteis el partido? Resumen. Por No, no quise cierto, ver estaba nada. viendo que LeBron James, no traigo la estadística, no me tuve tiempo de hacer la diapositiva, pero siempre que juega en su cumpleaños juega muy bien, ¿eh? Sí, no sé, había por ahí, salió una estadística ese mismo día de que también el día de su cumpleaños, cuando estaba en Cleveland, también anotó, no sé si un 40 y pico puntos también o algo así. Creo recordar. Pero bueno, es admirable que con 38 años esté jugando al nivel que está jugando. Y además, yo creo, Ángel, si tuviste ese, no escuchaste el programa pasado, yo le pregunté a Chris si veía que LeBron estaba perdiendo el tiempo en los Lakers. Sí. Porque realmente no están. Después de ganar el anillo en 2020, ¿no? El año de la burbuja, es que los Lakers no han hecho nada más. Bueno, al año siguiente se equivocaron con los movimientos, se lesionó Davis, ¿no? Sí. Jugaron bien. Todo viene del año pasado ya cuando traen a Westbrook que jodieron el roster, las cosas como son. Con movimiento, es que joder, la dirección deportiva del Lakers también tela. Y No, sí, lo dijo Chris. bueno, con la dirección deportiva de LeBron tela. Sí, pero lo dijo tú, yo creo que Chris también, que Pelinka tenga que estar fuera. Claro. Entonces, pues claro, es que han dejado un equipo que es imposible que compitan. Yo cuando hice el pronóstico al principio de temporada, no pensaba que a estas alturas iba a seguir Westbrook ahí en el equipo. Tenía a LeBron con la edad que tiene, a Davis que cualquier siempre lesionado, pero contra más mayor sea va a ser peor. Digo, te echarán todos los huevos en la cesta y darán el pick o los dos picks que pueden por reforzar bien el equipo, y no lo han hecho. No, no, de momento no se está moviendo nada. No sé si cuando sea el trade line. Prácticamente se traen a Beverly, que también dije yo, pues, para traer a Beverly, quédate como estás, porque
Sí, pero bueno, es que fichan a Verbelis y a Schröder, que son dos jugadores del mismo puesto, además, prácticamente, ¿no? Sí, pero el Schröder yo le veo más talento, te Sí, tiene mucho mete. más talento, sí. Y si le dejaras más balón, más puntos te metería. Lo que pasa es que cuando sale del campo con LeBron, llega y se la da a LeBron. Y claro, LeBron se la chupa. Y Beverly, pues es un highlight de movidas en la cancha. De regaños Claro, de que se también. fija con uno, hace el payaso, hace no sé qué, pero también que Beverly, pues es que Beverly no es nada. Si ves los highlights y las peleas y todo eso que se monta, pues alguno le desquicia, alguna vez con defiende a alguno. Pero vamos, ni es un defensor de élite, ni atacante de élite, ni pasado de élite. Es que yo no sé. Me voy a quedar con Jordan Tucker, ¿no? Que fue Jordan Tucker, ¿no? El que entró en el trade. Sí, creo que sí. No estoy seguro tampoco, ¿eh? Sí, que está en Utah ahora. Bueno, la última. Venga. Esta es una frase que va a quedar para los anales de del GBA. Rudy Gobert, dos puntos. Y le cito textualmente. El aficionado medio no entiende lo que aporto. Por suerte, los general managers sí lo hacen. Cierro comillas. Ya sé que soy aficionado medio. Me acabo de dar cuenta. No, solo quería traer eso para que veamos Rudy Gobert, la alta estima que se tiene a sí mismo, ¿no? Bueno, sí, ¿qué hizo la noche del COVID? Que no me acuerdo cuándo. Ah, bueno, eso fue con la noche del COVID que empezó a tocar todos los micrófonos, ¿no? Ya. Sí, Y él ahí era ves el que lo tenía, además. la poquita cabeza que tiene el chaval. Sí, en fin. Haber platicado con Kyrie Irving para esa autoestima tan grande, pero bueno. Así es las grandes estrellas, desgraciadamente. Yo espero que algún día nos explique qué es lo que aporta. Con fundamentos de básquetbol de preferencia Tendrás y que que sea hablar rico. con algún general manager, o sea, con el general manager que le firmó la renovación de 40 y pico, de 250 millones o no, 200 y pico millones en Utah, y el general manager de Minnesota, que es el que ha visto el potencial que tiene. Ah, de noticias también. Bueno, no sé si ya terminó noticias. Sí, ya he Se terminado, comenta. Daniel. Ah, bueno, se comenta que el de Minnesota sigue caliente, ¿eh? El entrenador sigue caliente. Pueden sacar. Hay problemitas ahí. Pero es que esto es normal. Si tú lo piensas, eres el manager general y está el equipo como está, tiene dos opciones. O dimites, bueno, tres, o te echan, o echas al entrenador porque no es Sí, capaz ¿no? de sacar rendimiento a semejante roster tan maravilloso que has dejado. Es que ahora mismo, Desgraciadamente. Minnesota está fuera de play-in. Y no van a entrar. A ver cómo lo explicas tú, porque yo entiendo que si yo soy el propietario y digo, oye, mira, yo me he reforzado con, teóricamente, me has dicho que me vas a traer un jugador para subir el nivel Un del pivot equipo. élite. Así lo habéis dicho. Sí, bueno, yo he dicho un jugador para subirme el nivel del equipo, ¿no? Que te dé un paso Ah, más bueno, para... sí. Bueno, un paso, tres o cuatro, ¿no? Con todo lo que dieron. Sí, bueno, paso dos o tres o lo que sea, pero para al menos para afianzarte en la zona alta del oeste, ¿no? Tú lo haces con ese pensamiento, ¿no? Y encima vas a peor. Pues ya me dirás. Yo en las previsiones no sé qué le puse, pero vamos, yo no confiaba que estuvieran entre los seis primeros ni de casualidad, ¿no? Peleando por el play-in, sí. También es Pues verdad que vamos a se ver. ha lesionado Towns, que es fundamental para ellos. Nosotros le pusimos, a ver, tú le pusiste, es Ángel, 46 victorias. Puesto, ya sabes. Uf, El que más, ¿eh? 46. El Tú que fuiste más, el que más. dando el dato. Tú fuiste el que más. Yo Sácalo. le puse 41, que fui el que menos. Daniel 42 y Chris 44. Tenía dudas, probablemente caiga mal. Hablando, ¿quién dijo el mejor jugador? Mejor jugador, Anthony Edwards, me acuerdo que dijo JC. No, yo dije, Por no, mejor jugador no, creo que dije sea, mayor progresión. por mayor progresión. Ah, sí, mayor progresión. Hay confusión. Y Anthony Edwards está en su mejor temporada en cuanto a números, ¿eh? Vendiendo muy bien, Edwards. Vendiendo bien para traspasarse lo más rápido posible. Hombre, porque también creo que se estaba rumoreando estos dos últimos días que piensa hacer Minnesota con Russell. Si traspasarlo o renovarlo. Y renovarlo la baja, claro.
A la baja, yo creo que Muy a la intentarán baja. renovarle a la baja. Hombre, muy a la baja. No sé, en la franja entre 15 y 20. Podría Pues estar, ¿no? bueno, ahora sí puedo decir la frase de ya no se sabe qué va a pasar en Minnesota. Es confuso el cambio. No, yo creo que lo que ha comentado Juan Carlos de echar entrenadores tiene toda la pinta. Hombre, a lo mejor ahora, la semana que viene, ¿no? Me parece que volvía a Towns ahora a principios de enero. Y a lo mejor ya empiezan a ganar partidos y tal, y bueno, y salva los muebles, pero de esto tiene pinta de que si no se le cargan al entrenador. Pero claro, si tú eres el manager general y has admitido ese movimiento y el equipo no funciona, es que es el entrenador que es un inútil. Claro. Es que Desgraciadamente. Russell está cobrando 31 millones este año. Sí, por eso te he dicho que, a ver, yo creo que es más un jugador de unos 20 por ahí, ¿no? Hombre, yo creo que una ofertilla de 20 sí la tendrá. 80 por 4, por ahí. Y si no lo renuevo, pues a ver qué equipo te lo agarra, ¿no? Depende, depende, depende. Hombre, yo entiendo Hombre. que antes que sea trade line, plantearán el este, a ver si quiere renovar o no quiere renovar, y si no, traspaso. A ver, es muy amigo de Towns y está ahí Sí. porque Towns se ve empeño en que se le ficharan en su día. Entonces, bueno, harán un esfuercito, supongo. Supongo que seguirán siendo amigos, claro. Íntimos. Bueno, Daniel, va, ¿empiezas tú con tus secciones o Ángel con lo del la de... Como Bueno. queráis, o podemos intercalando. Venga, te voy a poner lo de Elon Fire, ¿te parece? Y Póngase, vamos claro, póngalo. intercalando. Vamos a intercalar. Tú dale. A ver. No me lo coge esto, ¿qué pasa? Errores técnicos. Continuamos. Bueno, Bueno, pues digo, 74 Knicks, 46 Phoenix Suns en el tercer cuarto. Bueno. Debería haber una regla de ya me di por vencido, pero pues desgraciadamente siguen ahí los Suns sangrando un Van perdiendo poquito. de 28. No Y más. para los que sigan la CB, Real Madrid 65, Fútbol Club Barcelona 68. Ok. Están en el último cuarto y quedan 6 minutos. Ok, gracias por los datos del ACB NBA. La masacre en los soles, se puede decir, de los Nueva York. Hoy traemos NBA on fire y más frío que el Artán tiene una sección interesante. Pacers 3-0. Interesante los novatos que quieren ir por los playoffs. Los Nets, pues ya hablamos de ellos, 11-0. Kyrie Irving calladito con un candado en la boca. Kevin Durant mandando las riendas y wow, ver a Ben Simmons y TJ Warren ahí jugando. Wizards, que hablamos pestes de Wizards, vean los 4-0, ya me cayeron la boca. Warriors, 4, aclarando que vi la remontada de Warriors contra Blazers, qué feo se cayeron los Blazers. Y Mavs, 6-0 con un Luka que parece videojuego alucinógeno. Y aprendí una nueva jugada de Luka que se llama le pego al aro en la esquinita y agarro la pelota porque nadie sabe hacer un rebote en la NBA. Nadie. Gracias a Spurs perdieron. Ok. Más frío que la Antártida, hoy 06. Espera, 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 espera. ¿Puedo comentar algo, no? De todo esto. Échale. Sí, no hay problema. De Pacer, os recomiendo verlos. Están entretenidos. Juegan con un Bonitos. pívot y cuatro bajitos y tal. Y bueno, un juego bastante vistoso. Buddy Hield sigue Mira, haciendo de las suyas. y de Warriors, que siempre hemos dicho que cuando se te lesiona sería muy difícil que tu equipo gane. Mira, Warriors, sin Curry, 4-0. Reviviendo Klay Thompson, aclarando el punto. Y Wizard, hay que decir también que están ganando partidos porque los rivales descansan con ellos. Es cierto. Por ejemplo, ayer me parece que fue cuando juegan con los Bucks, sin Anteto, sin Middleton, sin Tour Holiday. Así sacan Oye, partidos. pero esos partidos también hay que ganarlos, ¿eh? Sí. Para pasar a play-in se tiene que ganar. Lo Que que después pasa es a lo que son. mejor el equipo tú te crees que es muy malo, pero después tiene ahí jugadores aprovechables, ¿eh? Siempre decimos que Wizard es un equipo Sí. que no Y termina de nada, ganar. arrancar ninguna temporada, pero que tiene jugadores muy Y aprovechables. ganaron a Filadelfia también, pero claro que es el típico equipo que los equipos buenos los dedican para, pues eso, para descansar un poco, para no jugar nada a tope y claro, como te descuides, pues te ganan, que es lo que ha pasado este 4-0. Venga, Daniel, dale a lo frío.
Ah, no, vas a hablar de la jugada rara de Luka. Qué bueno, Sí, me hombre, dolió. me cago, ¿eh? Me dolió viendo ser un Spurs que no sabe cerrar un rebote. Poner, como dicen, bajar las nalgas, ¿no? Porque la otra palabra con ULO en México es grosería, no puedo decir. Entonces, no Sí, supieron. pero Daniel, no te pongas así. Si tú estás contento de que pierdas Spurs. No, pues sí, pero, o sea, perder de 30 puntos, 20 está bien, pero que pierda con un tiro libre sin cerrar un rebote, o sea, y 50 puntos de Luca, tampoco, ¿eh? Pero bueno. Hombre, también tienes que darte cuenta que esta semana han ganado dos partidos, que te lo puse en el grupo de Telegram Ah, sí, y me preocupé, bueno, mal. como dijo Popovich, el objetivo es que Luka no meta más de 50 puntos y no Metió lo 51. conseguisteis. Bueno, eso es cierto. Bueno, en fin, continuamos. Minnesota 06 con posible cambio de entrenador. Utah 04, se nos está desinflando el plan Utah. Rockets, pues va muy bien en el plan de Víctor Wembanyama. Hawks, Nerman Mila en peligra. Ay, el Magic que estaba en on fire, ya se nos está cayendo otra vez. Predicciones, Ángel, pues se nos cayó, pero pues esperemos que suban los Magic allá on fire otra vez. Van a subir, van a subir. También es verdad que algún partido de estos fue el que jugaron sin ¿cuánto era? No, 8 jugadores por Sí, sancionados. por la reyerta, ¿no? Como De la contra Pistons. reyerta. Muy peleones, ¿eh? Los Orlando peleón, ¿eh? Jóvenes peleones, eso me gustó. Yo, Y ya están. perdona Ángel, yo no tengo nada en contra de los Pistons, pero yo cuando veo una pelea, así que haya mucha gente, siempre, siempre están los Pistons. Piston y Pacer, un clásico. Piston y. Sí, son Sí, Pistons. sí. O sea, yo cuando vi las imágenes por la mañana que me salta la tumulto tal, digo, fijo, fijo, que uno de los equipos son los Pistons. Pues que Orlando ya están jugando 5 para 5, Jonathan Isaac y el Jalen Suggs este. Van a seguir recuperando jugadores. Yo creo que Orlando va a estar cerca de pelear por play-in. No es rival para la lotería, Daniel, estate tranquilo con No, ellos. pues Ahora lo tienen el play lo tienen a 4 partidos ahora mismo, que es solo Wizards. y porque Wizard ha pillado un 4-0 y los otros un 0-3. Si desgraciadamente. nos daban ahí pegados, pegados hace una semana. Bueno, a ver, pues ya está, ¿no? Ya hemos terminado esta sección. Sí. Sí. Pues venga, Venga, Ángel. pues vamos con el deadline. Venga. Bueno, pues como todos sabéis, el deadline es el. Bueno, digo todos sabéis, yo lo miraba exactamente hoy. El 9 de febrero. Así que hemos decidido que toda la semana vamos a repasar una división un poquito con los movimientos que pueden tener. ¿De acuerdo? Así que hemos empezado por la sureste. Así que yo os comento un poquito así una introducción y lo comentamos, si os parece. Vale. Pues bueno, empezamos por Miami. Miami, bueno, ya tuvimos aquí, ¿cómo se llama el programa? A El Javier. invitado. Javier Pérez, el programa era El calor de Miami, ¿no? ¿No? el calor de Miami, que no me El salía. calor de Miami. Y bueno, lo puso muy mal y la verdad es que lo tiene muy mal. Aclarando el punto, casi todos los invitados dicen que van muy mal sus equipos y luego se mejoran. Pero bueno, Que van continúa. a pelearse por venir al programa, Daniel. Wow. Para que les vaya bien, Tenemos sí. lista de espera ahora mismo. Bueno, pues Miami es el típico equipo pues que deben de ver si les compensa intentar competir esta temporada o dejarse llevar, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Miami, que es una franquicia ganadora, que siempre intentan competir, pues bueno, les cuesta esto, ¿no? Si buscamos dónde deben reforzarse, está claro que es en el juego interior, ¿no? Al final es un equipo muy pequeño, la lesión de Jur Seven, que esta temporada habían decidido apostar por él ya por fin. Los problemas físicos de Desmond, que está siempre lesionado con las rodillas, pues es, prácticamente les deja solo a Adebayo, ¿no? Las bajas de Tucker y de Morris la temporada pasada ha dejado que el equipo sea muy pequeño.
lo que se ha traducido que estén en el puesto 28 en rebotes y el 30 en tapones. Vamos, que el tablero de Miami no intimida mucho. Tiene otros problemas, como es un equipo que 23 en porcentaje de tiro libre, de tiro de 3. Y bueno, pues todo esto viene de la mala planificación que han tenido estos años, ¿no? Con pues, el fichaje de Lorry, la serie de Chihuahua, que era un pivote ahí que muy físico, que les hubiese venido ahora genial para jugar, para dar descanso a Adebayo y jugar con Adebayo, la renovación de Robinson y alguna cosilla más. ¿Qué pueden hacer los Miami? Pues como no disponen casi de pick, lo suyo sería deshacerse de Duncan Robinson en algún trade. ¿Podrían liar a Detroit metiendo a un Robinson y a Jovic a su selección del draft de este año? Y pues por Nerlens Noel y Allen Burke, por ejemplo. Yo lo dejo ahí abierto así. Hombre, no sé si entraría Duncan Robinson por Bogdanović, que también Detroit lo quiere colocar. Yo creo que por Bogdanović por ahí deben andar, sí. O sea, porque yo creo que Detroit lo quería colocar de alguna manera, ¿no? Se estaba rumoreando y está claro que Duncan Robinson no tiene... No ha terminado de explotar o no ha terminado de dar el rendimiento que se esperaba en Miami. El problema es que si se queja de cómo defiende Bogdanović, el entrenador de Atlanta, pues fíjate, Robinson. No, yo no digo Atlanta, digo Detroit. Bogdanović de Detroit. Ah, el Bogdanović. No, yo creo que no. Ni locos, ¿no? Yo digo que te van a pedir un poquito más. Además, la han renovado ahora. Bueno, es más. Cuando renuevan a mitad de temporada, creo que no los pueden traspasar hasta la temporada siguiente. Quiero recordar, ¿eh? Yo creo que ese Bogdanović no puede estar en el mercado. Entonces, gente, todas las noticias que sean falsas, supongamos, es mentira de traspaso. Sí, si metan a Bogdanović de Detroit ahí, yo creo que no le pueden traspasar, ¿eh? Uh-huh. Habría que asegurarse, pero creo que no le pueden traspasar. De todas maneras, ha firmado una extensión a principio de la temporada. Sí. Que pasó el año pasado con Brogdon, ¿no? Que decían que por Simon, y firmó la renovación por Indiana y ya pues no podía hacerse ese trade. Y digo Noel, pues porque es un pivot que te intimida atrás y tal, ¿no? Y Alevar, yo creo que por salarios, pues. Sería para igualar salarios o bueno, a lo mejor Alex Barr no cuadra mal a algún equipo, necesita un anotador, ¿no? Saliendo a la banca y meter a algún equipo más en el trade. Pero bueno, que Miami lo tiene complicado. Yo creo que van a tirar la temporada, sinceramente. Vale, pon aquí que no puede ser traspasado hasta el 28 de septiembre. Otra temporada. Voy a Bogdanović. Yo pensé, ya la perdí. Ya, es que cuando firman una ascensión ante la temporada, ya esa temporada no nos pueden mover ya. Así que fíjate, sí, si han salido rumores de Bogdanović, que yo he leído un montón, de que si le querían los Lakers, que si le querían no sé qué, y decía yo, pues si no, pueden traspasarle, es imposible. Alias, gente, vende humo, gente, acuérdense, vende humo. Pues ya te digo yo, Daniel, que aquí la gente se inventa muchas noticias. Pero nosotros sí somos, nosotros no vendemos humo. Puras verdades y realidades. De todas maneras, yo creo que Parralí no va a dejar caer al equipo, ¿no? No está, yo creo que no está dentro de su mentalidad. O nunca lo ha estado, vamos. El problema es que no tienen pick. Para pick, déjate checo. Mira, me sale aquí que tienen el 15. O sea, ahorita están en el 15. Sí, él tiene el 15. Por eso, como vamos a ver varios equipos, tengo los picks, o sea, entonces, 15. Sí, porque están muy pelados de pick de todos estos años. El año pasado eligieron a Jovic, ¿no? Jovic, yes. Sí, el año pasado eligieron, con lo cual se supone que sí que podrían traspasar el de este año, ¿no? Se supone. Sí, pero salvo que tengan traspasado más adelante alguno. No, pero tienen el pick del 22, 24 y 26. No, 22 no.
23, he dicho No, 23. ah, 22 ya lo firmó. 23, 24, 26. El que no tienes es el 25, según me está saliendo a mí aquí en la 25. web de la Dream Machine. A ver. Se supone que tiene el del 23, 24. Si no tiene el 25, podrían traspasar el del 23. En ese caso. Es que Miami, bueno, en mi opinión, siendo sincero, hay dos formas. O pasan a playoff apenitas en play-in, o no pasas y si no hiciste un traspaso para desmantelar o agarrar piezas, pues Es es que ya que estás. claro, si tú te pones en su piel y dices, vale, suponiendo que tenga el pick del 23 y le puedan traspasar, dices, ¿qué voy a conseguir? Algo que realmente me sirva para ser un contender, ¿no? O estar cerca de ellos. Es que ahora mismo está muy lejos. Claro, es complicado, ¿no? Pues mira, lo que hay ahorita en el draft, entre el puesto 15 y 20, no es malo, pero el problema es que tampoco te va a dar el superlativo de, ah, oh, mejoramos un No, plus, ese problema. Pues. Eso tampoco. Y de hecho, al chaval este le acaban de bajar otra a la Gili para que juegue, ¿no? Sí, el 29 lo bajaron, sí. Porque es que al final, pues, un chaval joven para un equipo contender no suelen funcionar, porque le tienen que madurar todavía, ¿no? Tan verdes. Entonces, no sé. Yo creo que lo que pueden conseguir sacando a Robinson y a lo mejor un pick, tampoco les va a dar para competir. No, hombre, Bueno. está claro que no. Que, hombre, lo único que yo creo que es lo que ha dicho, creo que ha sido Daniel. Ahora está en séptima posición con un récord de, lo tengo por aquí, de 19-18. Tienen a victoria y media Pacers, que puedan conseguir esa sexta posición, ¿no? Bueno, vamos a hacer cábala, ¿no? Quedan sexto y se juegan con los Bucks. Santa paliza. Pues claro, probablemente. Si está Middleton es. Ahora mismo, si estabas completo y ellos también, son 4-0. ¿Eh? Sí, nomás a comparar un Holiday que corre con un Lorry que va lo máximo que puede. Entonces, ¿qué pueden conseguir que les dé un salto de calidad para poder competir con Bucks en primera ronda? Pues es que es complicado, ¿no? Más si no tienes un 4 bueno para defender a Jan, o sea, 4-5. Si es que 5 no tiene, tiene a Adebayo y al otro que está, a Demo, que está siempre cascado, que está cascado, o, hombre, ya está. O demos ya, otro ejemplo, imagínate Kai Sixer o Kai los Celtics, te va a ir posiblemente peor. Entonces, sí, o Brooklyn o Boston, es que los 5 primeros del este yo creo que son muy superiores ahora mismo al resto. O sea, es que realmente en primera ronda le tocaría a cualquiera de esos 5 y no le veo yo con opciones de ganarlos. Ni de estar cerca, ¿eh? Así que, bueno, pasamos al siguiente. Venga, next. Atlanta. Pobrecitos los de Atlanta, ya fueron aquí. Bueno, ya hemos comentado mucho, ¿no? Sí, demasiado. Entonces, bueno, resumiendo, pues tienen que optar por lo demás. O echan a Mac Millan o echan a Young. O a los dos. Ah, no, perdón. Uno, y una y algo intermedio, a mitad de temporada, que podría ser el deadline, sería cargarse a Collins. ¿A quién? Bueno, hace no mucho sonaba, ¿no? Con Crowder, ¿no? Kai Kuzma también. Sonaba con Kuzma. Yo tengo aquí una opción que es Utah consigue a Collins, Atlanta okay. Summit a Crowder y Phoenix a Malik Beasley y Rudy Gay. Y ya, bueno, por los flecos de los picking y esas cosas. Podrían ser una opción. Siento que pierde mucho Phoenix. Bueno, por Rudy Gay. Bueno, en fin. Bueno, que pierda Samet, porque Crowder ya no juega. Ah, es que Chamet es el posterizado del 2022, se llama.
Y por Crowder, que ya no juega, y Same, pues reciben a Malik Beasley, un anotador de segunda unidad que le podría muy bien, y Rudy Gay, bueno, le puede venir bien un veterano. Utah pues se queda con Collins, que sigue amasando así jóvenes con cierto talento. Y Atlanta, pues bueno, pues consigue a Crowder, ¿no? Y al final es un perfil que más de Man Milan. Y que no necesita balón, ¿no? Y que necesita balón y cargan con Samet, que ese sí que no es perfil más bien. Pero Pero Chamberlain bueno. no creo que juegue, sí, no creo, ¿no? Samet, bueno, al final es un tirador, lo que sé, en la liga actual No, que... pero está Collins, no, está Young, está Murray. Bueno, te pregunto, o sea, hay Sí, Chocolate. Bogdanovic, a ver, Sí, pues, o sea. muchos minutos no creo que tuviera, pero bueno, a lo mejor le sacas 12, 14 minutos por partido. Y si te va funcionando, bueno, o no. En Phoenix no ha acabado de cuajar. Yo en Nets, por ejemplo, en Clippers sí que me parece un jugador muy interesante. Bueno, ya hemos comentado mucho de Atlanta. Si os parece, ahorrando. Bol bol, ah, dice. Pues, ¿el qué? No, bueno, Bol bol, fan. yo creo que la reconstrucción de Orlando Orlando. va deprisa, más de lo esperado. A pesar de que se equivocaron con lo de Jalen Suggs, creo que han conseguido jugadores que tienen potencial para liderar la franquicia. Fran Wagner y Paolo Banchero. Con lo cual yo no les veo ninguna necesidad de moverse. Quizás Terren Ross y acapara la mirada de algún contender que quiera un anotador saliendo del banquillo. La verdad es que Rose lleva un par de temporadas, no sé, languideciendo allí, ¿no? Y perdiendo un poco de valor. No sé si algún contender lo querrá. Yo lo que veo ahí es que se arriesgaron con Banquero, ¿no? En el draft y les ha salido bien, ¿no? Les ha salido cara. Demos gracias. De momento sí, Sí. porque Momento sí, Houston. porque creo que era Smith, ¿no? Y el otro, Jarabi el Cheto, ¿no? unicornio, el super unicornio, el super Jarabi cheto. y el unicornio, sí. Y el Banquero era supuestamente número 3 del draft. Y sorprendentemente salió número 1, o sea que le ha salido bien. Está llamado a liderar a estos Magic, ¿no? En el futuro, ¿no? Principio. Yo le he visto jugar y tiene buena pinta, ¿eh? Sí, No sí. hay que olvidar que es su primera temporada, ¿no? Y Fran Wagner la segunda, ¿no? Y yo creo que están jugando los dos muy bien. Yo les veo potencial. Y Jarabi Smith, pues no sé, es que le veo muy verde. Potencial se le ve al chico, pero yo creo que se arriesgaron y parece que de momento les ha salido cara el tema, sí. Bueno, y también tiene a Wendell Carter Jr., ¿no? Que yo creo que en el juego interior yo creo que es un jugador muy aprovechable para ellos. Bueno, y joder, yo creo que tiene una batería de jóvenes En el al final. interior, buenos. Bueno, incluso Bol Bol también para una rotación, ¿no? De larga. Sí. Bamba, a mí me está sorprendiendo cómo ha mejorado el tiro de tres. Bueno, Markel Fultz, Gary Harris, Cole Anthony, no sé, yo creo que tienen. Bueno, y Jonathan Isaac, a ver si se recupera para el baloncesto. ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar el Jonathan ese? ¿Dos años, Joder, creo que dijeron? pues espera que entro, pero debe de llevar como dos Casi, años. según yo, casi un TJ Warren, o sea, casi dos años. El último partido lo jugó en la temporada 19-20, sí. Debe llevar, pues, y jugó 32, 34 partidos. O sea que sí, como 2 años ahora debe andar. Es mucho tiempo, ¿no? Para un jugador, a ver cómo viene, ¿no? Sí, pero tenía una pintaza este, ¿eh? A mí me gustaba mucho. Lo que siempre hemos hablado aquí, ¿no? De los equipos que están abajo, ya vemos los Rockets, Spurs, y no sé si metéis alguno más de los que están ahora mismo abajo, es el que mejor pinta tiene, ¿no? Mejor Sí. Orlando, el con mejor cabeza y amueblado, Orlando. Sí, o han sabido elegir un poco mejor, ¿no? O bien la química Wagner Banquero es mejor que la de Smith y el, ¿cómo se llama el otro? El novato, que era novato de los Danny Rockets. Green.
Green, es que Green y Smith siento que son estilos muy chocantes. Bueno, de juego, pues. En Pero cambio, bueno, Warner ya. y Warner se parecen mucho. Y independientemente de eso, no sé, el potencial que se les vea, ¿no? Joder, Banchero ha llegado a la liga y, joder, el chaval está haciendo unos méritos muy majos. Y Franz Wagner también, ¿no? Y Franz Wagner, el director deportivo del Alba Berlín, joder, no me sale ahora el nombre. Vale, Ojeda. Amar Ojeda nos hablaba muy bien de él. Tiene un potencial de canijo el tío allí, de la cantera. Potencial enorme y se está viendo. Y no olvidéis que este año va a tener otro pick bueno. A meter otro chaval joven más en el roster. Así que, bueno, Orlando va muy bien la reconstrucción. Daría miedo si Orlando gana el primer pick, ¿eh? Bueno, no creo, esperamos que llegue a playoff, ¿no? Pero si cae mal, puede agarrar al Víctor y Bueno. ahí da miedo eso, da miedo. Hombre, si les cae el Víctor, el puesto que peor tienen es el de 5, digamos, ¿no? Y joder. Sí que hacían un equipo de unicornios estos, ¿eh? Como Bol Bol, Bamba, este. Paulito y Frank, sí. Bueno. Washington. Bueno, la de Washington también tiene. Yo lo que les estoy viendo en los últimos años es que no tienen rumbo fijo, ¿no? Llevan ya muchos años dando bandazos. Va a intentar rodear a Bill, sobre todo para conseguir su renovación. Yo creo que Bill es el típico tío que no quiere salir de Washington ni de. Y ahora que tienen su renovación, con un Bill venido a menos, ¿no? Y una renovación envenenada, ¿eh? Sí. Pero yo digo que ahora que tienen la renovación, que no se les va a ir, y con un Bill venido a menos, con problemas, ¿no? El tendón de la corva y tal, yo creo que sería un momento ideal para ellos para darle un par de meses de descanso y tanquear. Y si suerte llega Víctor, fíjate. ¿Y por qué no? Que haga buenos números por Singis. ¿Y por qué no? Lo vendes bien. ¿Por qué no? En el caso de Washington. Creo, tengo que apuntar que deberían poner en el mercado a Bill Barton y a Kuzma. Kuzma sobre todo porque parece ser que no quiere continuar en Washington. Y hasta Porzingis, que tiene la temporada que viene, tiene opción de jugador, creo. Y intentar conseguir algún pick y para completar, porque la verdad es que tiene algunos jugadores de rol bastante interesantes, ¿no? Hachimura, Tilla, Casper, Gafford. Pero creo que les falta el segundo espada, bueno, o incluso el primero, ¿no? Porque yo a Bill nunca le he visto consistencia, ¿no? Para ser un primer espada. Oye, me Mucha. sorprende ahorita que hablas, Ángel, de Wizard, el que draftearon pick 10, Johnny Davis. Se promediaba un gran tirador de la NCAA de Wisconsin. Ha jugado 10 partidos nomás, un punto metido. O sea, deja ver los minutos, pero 5 minutos. Uf. Ok. Me preocupo porque es pick alto, pues pick 10, o sea, plazo, ¿no? Pero sí, bueno. Esos Bueno, Wizards. vosotros a Wizard, ¿qué haríais? ¿Iríais ya a reconstrucción total o? Bueno, cuando digo total es quitarte los Bill Barton, los Kuzma, Oye, no, Porzingis. oye, por Gibson lo contrataron por poquito dinero. Pregunto porque Sí, pero Gibson Gibson, sus mejores tiempos para mí es en los Bulls, en mis tiempos, se acuerda. está más acabado que yo ya. Es Claro, hombre de tips, ¿no? ya no le quieren Sí, ni tips. no, ya lo explotó hasta en New York el tips, sí, recuerdo. El tío sigue ganando, exprimiendo sus últimas gotas, pero a ver. Es que ve el roster de Washington. Y no O está sea, malo. no es malo y son jóvenes porque el máximo que tiene experiencia en la NBA son 13, que es Gibson. Después le sigue Bill y Barton con 10. De ahí en fuera, pues menos de 10 años. O sea, tiene equipo joven, pero la Claro. tiene que pensar, pues, atrás. Yo por eso pienso que deberían intentar, pues ya, mira, tiro la temporada y consigo a un joven más. Y sobre todo porque si Kuzma no lleva idea de quedarse ahí en Washington, pues
Es tontería tenerle, ¿no? En su último año también. Pues le traspasas y tiene mejor lotería. Es que creo que lo hablamos en el último programa, que Kuzma tenía una playa de opción para la temporada que viene, de 13, 14 millones, no recuerdo bien. Y lo normal es, como tú dices, Ángel, que se salga el contrato y busque algo de 20, 25, ¿no? Sí, voy a ver exactamente Kuzma. Sí, Kuzma más de 20 los pillas y fijo, vamos. Fácil, Tiene sí. trece la próxima temporada. Yo creo que vale más de 13 millones. Bueno, yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Al Con lo día cual, de pues. hoy vale más de eso. Después no sabe. Al día de hoy. Y yo lo que he leído es que no está muy contenta ahí en Washington y tal, y bueno. No, y también depende a ver qué franquicia cae, ¿eh? Porque recordemos que los Lakers prometía mucho No, y no, hasta que pero sí. no ha salido de allí no ha despegado, ¿no? No ha No, el problema demostrado todo es lo que que si te vale. da fea Lakers o más, yo siento más, sin ofender a nadie, siento como si te da fea Lakers en puesto alto, se espera, en mi caso, ¿no? En mi opinión, un Magic Johnson, un G-Worthy, pero no, 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 o sea, se equivocan y dicen, ah, no, es que fue a Lakers y jugó en los Lakers y hizo dos buenas temporadas, ejemplo, o sea, Wizards o Hornets o Spurs o cualquier equipo, otro equipo más abajito. Dice, no, pero es que venía de los Lakers y te lo venden muy bonito, pues el empaquetado, el producto, pues, ¿no? Pero pues, a veces no es así. A veces no es así. Y es verdad. Y otro que tiene opción de equipo, Porzingis, para la temporada que viene, de 36 millones, que este la coge fijo, ¿no? Hombre. Uf, uf, uf. Y con lo de Bill, uf, no, pues ya. Ya que piensen en tanquear dos temporaditas ahí, Oye, a lo mejor lo quiere Oklahoma, ¿no? Para completar el la roster. manada. Menudo Oye, quinteto, ¿no? ahora que lo pienso, si Oklahoma es inteligente, que espero que sí, porque un día le va a llegar con mucho contrato alto por renovaciones. Podría agarrar a Porzingis y quitarse mucho joven. Y Yo te voy a tanquear. decir una cosa. El otro día he visto a Oklahoma con Filadelfia y vaya ¿Sí? paquetón de equipo, ¿eh? Ah, que son buenos. Bueno, No, Kiri, no. Kiri, Kiri es bueno, Kiri es bueno. El único es Kiri. El Psy, el australiano Ah, Shai, y se acabó. Y Psy es muy fácil de defender porque bueno, es base y tal, pero. En cuanto le das campo, que se la tire de fuera en vez de entrar. Ya, el otro día con Filadelfia, vamos, se jugó en 28 minutos. Yo no sé cuánto hacía que no jugaba en B tampoco en un partido y ganaron sin ningún problema, vamos. Y yo creo que Porzingis, por la idea que iba llevando Oklahoma, les cuadraba genial, ¿eh? Por eso, Oklahoma, si nos escuchan, ahí está un traspaso, no pierdan tiempo, no les va a llegar el Víctor, sean y que el Cheto aprenda del Porzingis de una vez, o sea, Cheto Con Porzingis. Cheto y Porzingis ahí, muy bien, ¿eh? Uf, uf. Híjole. ¿Qué más quiere lo que hice? Bueno, El problema de sí. lo que sí es que no sé, porque si estamos hablando de que no se le ve, a pesar de tener tantas rondas del draft. Bueno, también hay que reconocer que se le ha lesionado Cheto antes de empezar la temporada, ¿no? Pero si tú estás tanqueando tantos años, consigues tantas rondas del draft y no tienes talento joven, que digas, que tú, tipo Orlando, ¿no? Que tú dices, oye, pues tengo 3, 4, 5 jugadores que me van a servir para el equipo, ¿hasta cuándo van a aguantar la La afición gerencia, eso? la afición es otra. Es que no, no, yo el otro día me sorprendió, hacía tiempo que no los veía y tal, y me sorprendió poco talento que tienen, ¿eh? Es que salvo yo, Guidi, ya te digo, y Sai, el Dor este que han renovado es un paquete de mucho cuidado, y lo han pagado y tal. Luego, bueno, Ousmane Dieng, este es otro, el otro unicornio francés que han hecho este año, pues está lesionado, Entonces, no ha se visto. tiene que Y desarrollar también. el que sí que tiene buena pinta de este año es el Jalen Williams este. Oye, que es bueno el Williams, ¿eh? Tiene buen Este triple. tiene talento. Bueno, Poku tampoco estaba. Entonces, al final es que. No, pero No, voy a Poku decir la frase de Ángel. Ya vimos sus mejores 20 partidos en yo creo que. Hombre, el yo espero que no. Hombre, es muy joven, pero.
Pero va a llegar el Cheto, o sea. 20 partidos muy, muy buenos no va a tener nunca, yo creo. Yo del Thunder, los que más me gustan, aparte de todos los famosos, era Trimán o Trimen, y me está quedando abajo. Buah, el otro día un horror de jugador, ¿eh? Muy, muy intenso, muy peleón y tal, pero falló unos tiros, una mala decisión. Oye, ¿cómo se ha puesto tatuajes este hombre? Qué bárbaro. O sea, estoy viendo una foto de antes y después, Dios, qué bárbaro. Me sorprendió para mal, ¿eh? Este chico. El año pasado le vi a un partidito, no tenía mala pinta, pero es que no les veo talento, es que es lo que decís, que lo peor es eso. Que es que... Oye, curiosamente estoy viendo el roster de OKC, el más joven tiene 19 y el más viejito se puede decir 31. O sea, 19 a 28 puede decir, porque Muscala pues 31 puede ser. O sea, está muy joven. Sí, Muscala, pero... ¿no? Es el mayor. Sí, el más mayor, 31. Sí, pero de esos datos con 20 y pocos, yo creo. Sí, el promedio es entre 20, 23, 24. Bueno, y ya para terminar con Charlo, Charlo, yo creo que ya el año pasado, pues, Jordan decidió mover el equipo, un cambio de entrenador por Cordero, por Clifford. Dos entrenadores muy diferentes, uno el que ha salido ofensivo, el que ha llegado defensivo. Y yo creo que el problema es el Miles Bridges, ¿no? Con sus problemas estos de... ¿El Michael Bridges? Sí. Que extraoficial. Se evitó la cárcel de casualidad, ¿no? Creo que tenía... cargos que incluían tres casos de violencia contra su mujer y abuso infantil. Sí, y se ha librado. Me parece que ahora tiene 3 años de libertad condicional. Y según Bonarowski, he leído que está muy cerca de volver a firmar con Charlotte. Ay, Michael Jordan, ¿qué estás haciendo? Bueno, aclarando, gente, si les gusta leer, hay un artículo de su servidor de Michael Jordan donde decimos las verdades de la historia de los Hornets. Michael Jordan es muy malo como gerente, se tenía que decir. Continúa. Sí, no, yo creo que Jordan siempre ha ido para ganar dinero con la franquicia, ¿eh? Más que... Es que ser un buen jugador no significa que seas un buen entrenador ni un buen general manager. Espérate. Larry Bird. Es lo que voy a decir, hay una excepción que es Larry Bird. El resto, olvídate. O Bill Russell. Bueno, no cuenta porque... Es que Bill Russell fue algo de Celtics en los despachos, realmente tuvo poder de decisión en los despachos de Boston Celtics. Pero Larry Bird, ya sabemos que creo que ha ganado 3 años de la NBA, creo recordar, 3 veces. Si no estuviera Magic más. Sí, si no estuviera Magic, posiblemente hubiera tenido 2 más. Sí. Llegó a una final de, no sé, de la NBA no lo sé, pero de la conferencia este con Indiana seguro. Sí, NBA, contra los Lakers, lo aplastado de Reggie Miller. O sea, que llegaron a la final de la NBA y además sí. Fue general manager de Indiana y entrenador del año. Se llevaba bien alto. Y entrenador del año, gente. Larry se lo toma muy en serio sus cargos. Ahí. No como MJ McGovern. Ahí el dato. Así pero, que... Pero perdona, Ángel, es lo que tú dices. Sí. Lo tiene como una inversión más. Sí, yo a mí siempre me da la sensación de que lo tiene para ganar dinero y que le da igual ganar que perder. Sí, la única vez que me ha parecido que cambió un poco esa dinámica en los últimos años fue cuando contrató a Gordon Hayward, que las ha salido como las ha salido, ¿no? Fatal. Sí, pero es otro jugador que se lesiona mucho, ¿no? Sí, pero es que ya este año es que... No sé si es que ya está muy tocado físicamente, pero es que ya no... Ni, porque hay gente, aunque no metieran tantos puntos como cuando estaba en Utah o al principio de Boston, tal, pero es que tampoco genera, ¿no? Antes generaba, ¿no?, juego y tal, pero es que ahora no. Así que, nada, yo creo que Charlo pues tiene que ir a por la lotería, dar salida a Kelly Oubre y a Mason Plumlee, que son Spiring. Incluso Terry Rozier yo le sacaba, que tiene 3 o 4 años de contrato. Hayward no le va a querer nadie.
Y Hablando de Hornets, estaba viendo el otro país un partido. Marvin Williams jugó muy bien, ¿eh? Último partido, penúltimo. sí, no le he visto al chico todavía, porque está lesionado y 16 puntos, 12 rebotes, 2 tapas. era uno de los postes que mejor pinta tenía en el último draft, pero no lo he visto So, jugar todavía. me gustó. Y Lo bueno. mejorcito, se parece. Sí, pues ya lo Sí. que tiene que hacer este año es sacar a los jóvenes ya y hacer un poco limpia y fuera. Intentar conseguir algún pick. Y ya está el repaso a la noroeste. Pero yo creo que la vuelta de Clifford al banquillo de Hornets por Borrego es una declaración de intenciones de Jordan de lo que quiere hacer esta temporada. Puede ser, sí, porque es que pasaron de Borrego, que aquí no despeña nada, que aquello era un correcalles. Eran atractivos de ver los partidos, ¿no? Sí, era Porque muy era. divertido. El año Sí, pasado era era uno de los equipos bonito. que recomendábamos. Sí, a mí me gustaba verlos, sinceramente. Y este año, pues, este año es una ruina de equipo. Es que no tiene ya talento ni tiene nada, ¿no? Eso es. Bueno, una cosita. Real Madrid-Barcelona. Real Madrid 78, Barcelona 87. Gana el Barcelona en ACB. Y el New York Knicks 102, Phoenix Suns 83. Ambos partidos Pobres, terminados ya. pobres Phoenix. Oye, han ido perdiendo de más de 30 puntos durante el partido. Al final han perdido Ah, solo acuérdate que 19. al final se tiene que maquillar un poquito el resultado. Sí, Para que no, no no hay que hacer digan. sangre, no hay que hacer sangre. No sé, no, no tanta humillación. Pues ya está. Pues nada, le damos al pote, el ángel. Venga, sí. Pues espera que lo ponga por aquí. El primer pote del año por tiempo de tres básquetes. Para los que nos están viendo, el pote, bueno, o escuchando, o cualquiera de las dos. Pótel es, si adivinamos una de las casillas, está en verde, amarillo es que estamos más o menos, y blanco es que estamos más perdidos que el tesoro del Sahara. Ocho oportunidades, que se nos hacen demasiadas, pero en fin. Sí, porque al final. No, 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 Ángel, la antepenúltima vez que vinimos, viniste, siete Nah. nos costó, siete. A ver, yo de vez en cuando, yo que sé, lo hago y no ha habido ni una vez que no lo haya terminado. Es que yo creo que ocho oportunidades Son es muchas. muchas. Tenía que Sí, haber son puesto muchas. seis. Seis ya tienes que estar ahí rascando y pensando Eso bien, es. pero Si nos escucha ocho. Potel, cámbialo a seis. Bueno, ¿con quién queréis empezar? Te iba a decir con el Cheto, pero no aparecerá. No, no, no creo, no creo. No, el Cheto no. El Cheto ya está en su casa descansando. A ver. A Pau, pon. ¿Cuál? Banquero, venga. Hemos hablado muy bien Sí, de él pon hoy. a Paolo, sí, pon a Paolo. Pues nos hemos Ah, metido. que muy mal el Paolo, muy mal. Hablamos bien de él y nos queda muy mal. Venga, Pero sabemos bueno. que es del oeste. Oye, Un pero base de la otra conferencia. es un número pequeñito, menos del ¿Sí? 5, es menos del 5. Venga, Beverly. No, pero Beverly es número alto, Bueno, un base del otro lado, sí que da igual. no puede ser. Gary Payton segundo. El 0-0. Ah, puede ser Gary Payton segundo, buena idea. Jugaría mismo, ¿no? Bueno, es del 0 al 5, ¿no? O sea, Del 0 al estamos. 5, ¿eh? Es del oeste y es Es un bajo. base, ya sabemos que es base Es un también. base. Es chaparrito, es bajito, A muy ver, el base bajito. de Trust Sport, de esos de Sport. Jones. Vamos por ellos, venga, vamos Es que a hay dos darle ahí. Jones, espérate, tengo dudas. Ay, ay, que me he equivocado de Jones. ¿Te has equivocado de No, Jones? no, Sí. no, te equivocaste de Jones. Bueno, fenomenal, porque sabemos que no es de la suroeste. Ah, bueno, no es de la conferencia de los Spurs, ¿vale? Hay que irse hacia el norte. ¿No? No, perdón, de la Pacífico. La Pacífico, de la De la Pacífico. Pacífico. Es de. Ok, vale. Un base de la Pacífico de más ¿Quién es? ¿No es de Chris Paul? 30 años. ¿No es Chris Paul? Usa el 3 y estamos tirándole piedras ¿Verdad? a Chris Paul, así que. Podría ser Chris Paul. Mira, Ah, hombre. gracias, Chris Paul. Ya pasaste tus mejores 150 partidos, pero sales aquí en vivo. Y subiendo. Y subí. Pues mira, Lazos. a la cuarta y eso que hemos empezado muy mal, ¿eh?
Oye, pero fíjate que ahora pusieron a alguien famoso, ¿eh? No pusieron a un random, como últimamente están poniendo mucho random, ¿eh? Sí, eso es verdad también. Hombre, dependerá del día, ¿no? Jugador que Suele no anotó puntos, a Chris Paul. suelen poner casi más desconocidos que conocidos. Bueno, a ver, los que nos gusta la NBA, pues conocemos prácticamente a todos, ¿no? O todos, ya, pero. No, yo he dicho Gary Pito segundo porque creo que va a empezar a jugar ahora, ¿no? No sé si Sí, decían la semana que viene, estas a finales de Blazers. esa semana o algo así. Entonces me Pues sonaba por eso. ya ha salido de la lista de lesionados. Mira, estoy mirando Sí. ahora y ya no está ni en la lista de lesionados. Sí, ya lo anunciaron, soy yo en la mañana. Bueno, temprano, acá en México temprano. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos ahora? Que A ver, deja checo los diapos. ¿con cuál quieres? Voy. A ver, estadísticas. Ah, pon la estadística de la NBA, sí. Póndela. Venga. O sea, así nomás yo le doy rapazón. Estadísticas de la NBA, primeros tres nombres a los que nos están escuchando. Puntos, Luka Doncic 34.2, el maestro de tirar al aro y nadie encierra el rebote, Doncic. Joelito Embiid, para mí uno de los MVP, pero desgraciadamente alguien, el Jokic, le está dando pelea 33.2. Giannis, mi verdadero MVP, porque yo estoy defiendo a Giannis 32.1. Luego el Tatum y Shai, que pues es el único que tiene que meter puntos en el OKC. ¿Qué más queda? Sabonis, rebotes, luego 12.3. Pela con un tal Gobert que dicen que los gerentes generales son los que le ven la cara buena de que sí sabe jugar básquetbol, 12.9. Giannis otra vez y Zubac. En asistencias me da mucho gusto ver al de los Pacers, 10. Trae Young, Luego, Ángel, que sí la sí. pasa, ¿eh? Luego, Ángel, viendo aquí el segundo en asistencia, luego nos pegarán, por decirlo de Trey Según la asistencia del señor Sí. Young, Nicola, el poste base, 9.5, Luca y Morán, cuarto y quinto puesto, y sigo sorprendido, Brook López, el tiratriples López con bloqueos, líder, Diosito Santo. Daniel, tenemos que traer el próximo día la estadística esta de accidentes de balones perdidos, ¿no? Ah, muy importante. A ver Con si gusto lo puedo aparece traer. Young. Ah, te lo traigo, el dato te lo traigo, pero no te preocupes. Luego Nick Claxton, que está jugando como pívot espectacular en los Nets. Miles Turner, el que siempre dice que cambian, pero jamás cambian. Wesley Kessler, que está dando muy buena temporada ahí Sí, muy buena con pinta los tiene, ¿eh? Jazz. Y Robinson, que posible ya está bajando lo que son sus bloqueos, pero muy bien. En robos, súper genialidad, OJ, 2.2. Melton, que al principio se quejó Ángel en el draft, pero miren los segundos en robos, 2.1. Cero, el señor Edwards, 1. Y me da mucho gusto ver otra vez a Haliburton en robos. ¿Y qué tal? Luca está defendiendo, lleva 1.7. Claxton, esto lo de anotación es entre comillas lo que nos están escuchando, porque depende cuánto tiempo lo metas al jugador y cuánto tiempo leen la pelota. Aclarando, a Gobert lo tienen que poner a 0.5 o 30 centímetros bajo el aro para que la que sin ofender a Gobert y los demás. Entonces, en porcentaje de triples, también depende mucho cuando tiras el triple, mejor es Watanabe. Y en fuera, sorpresas, para mí me da mucho gusto ver a Haliburton. Y Brook López sigue impresionado. Dos puntos ahí, Brook López. Curioso que en ninguna de estas esté Russell Westbrook, ¿eh? Sabiendo que es mucho de agarrar rebotes. A ver, yo creo que pues, ya su mejor época ya ha pasado. No, si estuviera en otro equipo sin estrellas, estuviera. Yo también creo eso, ¿eh? Si estuviera en un equipo así de perfil bajo y tal, que hiciera lo que le da la gana, estaría ahí otra vez cerca de los Fácil. triple dobles. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Nueva Corriendo por el sección. MVP. Ah, en nueva sección, gente. Corriendo por el MVP. Si ya corren por el pick, vamos corriendo por el MVP. En primero, según la NBA.com, aclarando porque siempre doy el dato. Aquí no damos datos erróneos. Nicola,
segundo Tatum, tercero Luka, cuarto Kevin, quinto Giannis, sexto Joelito, Zion se aproxima, después Morant, Jaylen Brown, que debería estar un poquito más arriba para mí, y Donovan, que muy bien, pero vamos a, no creo que suba mucho el Donovan, así que desgraciadamente, si está la carrera por el MVP. Mira, sorpresa. Dime, dime. Perdona, Daniel, viendo Basket Reference, hacen, no sé si lo sabéis también, hace la carrera del MVP, pero lo hacen a nivel de estadística. O sea, ah, a muy nivel importante, de estadística, a ver, cuéntame. Sería el primero Jokic, segundo Doncic, tercero Embiid, cuarto Anteto, quinto Durant, sexto Tatum, séptimo Sabonis, octavo Stephen Curry, noveno ya Morant y décimo Zion Williamson. Espérate, si Sabonis, espérate, no creo que pase, esto es una teoría, no hagan clips, si lo quieren hacer está bien, pero no va a pasar, aclarando el punto. Si los Kings llegan a ser lugar, Sabonis, no, no va a ser MVP, pero puede ser, ¿vale? Si no se lesiona. Pero no va a pasar, no va a pasar. Aclarando, porque se me hace curioso que Sabonis esté candidato en estadística, ¿eh? Claro, es que Basket Reference lo hace a partir de la estadística, no sé cómo lo harán. Bueno, lo pone por aquí, pero vamos, no me voy a entretener ahora a leerlo. Sí. Y lo hacen a partir de estadística y sería séptimo, Sabonis. Primero Jokic. Por delante de Doncic. Segundo Doncic y tercero Embiid, has dicho. Tercero Embiid. Sí, pues es que ahora mismo, y Anteto, ¿qué puesto está? El cuarto. Cuarto. Si es que son, para mí son los cuatro mejores que hay ahora mismo. Bueno. Ya quitaste a Tatum, ¿verdad? Ya no está. Yo, Tatum, no. Ah, ok. Eres de mi equipo, vale. Tú no crees, yo tampoco. Ok, gente, una de las secciones más pedidas, por decir, la carrera por el primer pick, semana 10 y semana 11. Semana 10, pues como me dijeron, no, pues ya son muchos equipos, no, pues ya empezamos a quitar, ¿por qué? Porque pues ya no han ganado también, ¿verdad? Rockets y Pistons siguen el liderato. Pistons, ¿qué pasa en Pistons? Pues no pasa nada, y Rockets, pues este tal Smith, pues no les cayó muy bien. Les cayó mal la cena navideña sabor Smith y pues no. Hornets, Michael Jordan, jersey de Lonzo Ball, no, de la Melo Ball, mucho jersey, pero su equipo va a la baja. Ay, Spurs. Ahí van mis Spurs, pero la arruinaron porque ganaron dos, pero ni modo, ahí está. Siguiente semana, que es la de ahorita. Ah, Orlando. ¿Por qué puso Orlando? Porque encajaron muchas derrotas. Y está muy cerca el récord con los Spurs a dos victorias. Orlando, cerquita. Pero recuerden, los que salen a lo último de aquí desaparecen la próxima semana. Así que queda la carrera del pick de la semana 11. Al final de todas las semanas vamos a hacer una carrera de cómo se mueven, así un videíto y todo. Todo chilo, se puede decir. Interesante. Y recuerden, también vamos a tener la simulación del Tankatón, donde jamás ganan los Spurs. A continuación. Aclarando el punto. Venga, vamos sí. A hacer la simulación. Se ha convertido en un clásico. Es un clásico, sí. Bueno, pues nada, vamos a darle, ¿no? ¿De gente a su equipo? Minnesota. Ok, imagínate que llegue Víctor a Minnesota. Bueno, no sé. Adiós, Gobert. Así, ¿no? Ah, no, es del Jazz, ¿no? Es del Jazz. Sería de los Utah Jazz. Hoy qué roto ese equipo, ¿eh? Si llegase el Jazz, qué roto. De todas formas, del Tankatón este, aquí hay mucha subida y bajada, ¿eh? Esto en la realidad no suele pasar, ¿verdad? No tanto. Que puede pasar, sí, pero joder, es que aquí, mira, Minnesota, que sería el pit de Utah, 7 puestos subiría. Oye, y Bull sube 6, que no, eso es... No, está muy exagerado el Tankato. Es muy exagerado el Tankato. Sí. Bueno. Pues nada, mira, los Hawks ahorita tuvieron puesto 12, bueno, los Hawks 12, bueno, en fin, pero bueno. Continuamos con... ¿Qué sigue? Ponme el mock, por favor. Sí. Espera que
como hay que estar cambiando las pantallitas. A ver, el mod aquí. Ahí lo tienes. Mod Draft de la NBA, presentado por DraftExpress.com, porque cada semana traigo uno diferente. El anterior fue NBA.com. Ok, esta semana el señor Víctor Wembanyama estuvo en el Juego de Estrellas de Francia. No, no hubo nombres tan relevantes en el Juego de Estrellas aparte del Víctor, ¿verdad? Pero bonita foto. Segundo, Scott Henderson. Curiosamente, la G League, ahorita vamos a hablar de G League, ya volvió a empezar la temporada porque la G League hizo como unos 20 partidos más o menos, Copa, campeón, y ahora es la temporada completa. Está raro, no me gustó, en mi opinión, pero bueno. Tercero, Nick Smith, que está recuperándose de un tobillo. Cuarto, Brandon Miller, de Alabama, gran 3&D. Quinto, Anthony Black, de Arkansas. Curiosamente, el Thompson de Overlight Elite, que toda la semana tengo que decir, es una liga con 6 equipos, semiprofesional, de jóvenes que no defienden, aclarando el punto, porque he visto partidos, que no defienden, la verdad, pues ha habido diferentes tipos de cambios. Víctor probablemente siga, si no hay lesión grave, o Henderson también. Muy, muy bien. Hablando un poquito, ahorita que hablamos de la G League, tengo unos datos interesantes de hijos que están jugando de salones de la fama en la G League que no la están haciendo. Si me dejas una pregunta antes de hablar de eso. Dale. ¿Penséis vosotros que Wembanyama irá al All-Star, al partido de novatos o algo así, o algún concurso de raro? Puede ser el de bueno, es que ya raros hay concursos, bueno, triples, dunks, no creo. Hay uno de habilidades que hay nuevo de tres donde están los Giannis. Puede ser eso. ¿Alguna tontería de esta? Joder, no sé. Para venderse, sí. Para venderme, sí. Ángel, tú debes darte cuenta que los partidos de Wembanyama los están echando en Lipas. Ya, pero... Te lo llevan. Mira, no tiene que ser el partido. Lo que dice Daniel. Te hacen un concurso de habilidades. Los franceses, Fournier, Gobert. Gobert. Rudy Gobert y Wembanyama. Sí, yo quiero ver eso. Tú lo quieres ver, ¿verdad? Yo también. Quiero ver qué hacen. A lo mejor descubrimos el talento oculto de Rudy. ¿Y de Fournier? Bueno, Fournier no ha dicho nada. Pero vamos, a mí me da, aunque sea solo pasearse por la grada. Es que, por ejemplo, el juego de novatos, si no se lesiona, va a ir. O sea, si no se lesiona, va a ir. Es lógico. Es que me no, pero tiene que estar en la liga. El juego se no puede jugar. Sí, por eso yo, claro, ya sí, viendo, sí, viendo los eventos que hay, pues digo, pues a lo mejor el de habilidades. Sí, el que juegan los Giannis. Sí, o cualquier otro que se inventen justo para que vaya él, ¿sabes? Que es que no tiene que ser de habilidades, puede ser cualquier otro. Pero para promocionarle, ¿sabes? Porque es que, ya te digo, a mí lo que me sorprende es que vas a nivel y pass y estaba Wembanyama más grande que casi cualquier jugador que esté en la liga. ¿Sabes? Sí, pues. Hombre, yo creo que al final es una manera de publicitar la liga, ¿no? Todo lo que sea publicitar a Víctor. Sí, pero a mí, por ejemplo, que me publiciten a Víctor Wembanyama me da igual. Soy español. Yo entiendo que lo puedas publicitar en Francia, por ponerte un ejemplo, sí. ¿No? En Francia y parte de Estados Unidos, si lo quieres promocionar. Pero a mí que me pongan a Wembanyama en portada del IPAS, pues... Ponme a Garuba, un español. No significa que tenga más ganas de verle, ¿no? No. La verdad. Bueno, ya está. Venga, ya pues, ¿qué ibas a decir, Daniel, de la Gili? Ah, no, es cuando lleguemos a Gili, ahorita tengo un segmento interesante, Gili. Para mí también el segmento interesante que te ha saltado, por cierto, ese de los mejores matadores de la historia. Ah, ponme ese. Venga. Ese lo vi en, lo voy a decir en la página que es amiga de la azul, que empieza con F, pero es con I. No sé si tienes Insta, el tiempo de... ¿Si tienes o no? Sí, yo sí tengo Instagram. Ah, bueno. Nos pueden seguir en Instagram en tiempo de... Tiempo de tres básquet. Aclaro para antes. Uh-huh. Según
la página Suck Basketball, porque aquí decimos la referencia, no nomás hablamos como otras páginas, como Bleach, dijera Ángel, que no es verídico, porque no es verídico. Ah, bueno, los mejores donqueros según el concurso de Clau. Dunk Contest. Me llama la atención que es uno de mis grandes ídolos que curiosamente se retiró en los Hawks, Vince Carter. Nunca ganó un anillo, pero yo respeto mucho a Vince Carter. Está el Dominico Wilkins, Mike Jordan. Bueno, le voy a dar una pasada así de bolón ping-pong. Pero, ¿realmente qué se basan estos para hacer esa clasificación? Es el problema, estuve investigando y no sé si sean justos, no sabemos, ¿no? O la clavada que hicieron, o el dunker que se hicieron en el concurso, porque, por ejemplo, según yo, el Dr. J fue el primer ganador del primer concurso de clavadas, mejor que me acuerdo, el Dr. J, pero hizo como dos o tres clavadas. No, yo creo que Dr. J, bueno, dices en el ABA o en la NBA fue Larry Nance. Ah, no, pero de los primeros, o sea, que el primero que se hicieron... Sí, oficialmente, pues, porque según yo también estaba concursando el Dr. J. Pero a lo que yo recuerdo, por ejemplo, Dr. J no jugó tantos concursos como un Michael Jordan o un Wilkins, y jamás hemos visto, por ejemplo, concursar a un LeBron, pero dice, basado en el juego de clavadas, curso, o sea, del estilo de clavar y el concurso. Entonces... Hombre, pues yo, por ejemplo... Ya es por gustos. De todos estos que veo aquí, que no veo, es a Moses Malone. A lo mejor Ángel sí se acuerda de Moses Malone. Sí. Ah, claro. Moses Malone es un asesino bajo el aro, dijera yo. Y yo, por ejemplo, aquí no lo veo. Y, por ejemplo, a mí me parece uno de los mejores matadores de la historia, ¿no? También. Espérate, no está Darryl Dawkins. No está Darryl Dawkins, sí, está en el 3. Pues yo soy fan, así está. Sí, está sí. En el puesto 3, en el tercer escalón. Por ir no, okay. No, es que ese mataba tableros. Ese, sí. Ah, bueno, es que lo estaba buscando. No sé, ¿qué se basará anoche esto? Bueno, di los tres primeros escalones y ya. Sí, escalones. Del 3-2-1, vamos a decir. LeBron, el cumpleañero James. Blake Griffin, el casi semi-retirado de los Celtics. Kobe, en paz descanse, Mamba Bryant. Darrell, el destrozaros Dawkins, Dominique, jamás ganó un anillo, pero le tengo mucho respeto, Wilkins, Michael Jordan, el destroza Hornets, Dr. J, el mejor, y Vince Carter, que debería estar en segundo y arriba Dr. J o Michael Jordan, pero bueno, cada quien. Hombre, yo creo que, por ejemplo, el Dr. J era como más plástico, ¿no? En el aire, ¿no? No sé, Ángel, qué opinará. Que a lo mejor sí, lo ha visto más. Pues como Jordan, que son jugadores con mucha plasticidad. Es que sí. Era un espectáculo verlos, ¿no? Muy claro, bien. Y sin embargo, de los cuatro de arriba, el que mataba con... El que hacía mates más con potencia. Más fuerza era Dominique Wilkins, posiblemente. El Thomas House. Sí. Pero bueno... ¿Sí? Esto ya es discutible porque es lo que hemos estado hablando. ¿En qué te basas en esto? ¿En los concursos que ha ganado o los participados? Está de André Jordan aclarando el punto. Entre nosotros, LeBron y Bryant, no sé qué pintan ahí. No sé. Ah, no, espérate, Kobe en su tiempo, joven. Sí, participó en uno o dos. No, ganó. Sí, pero ganó el rookie, ganó, sí. Rookie pero ganó. No es un jugador que haya destacado nunca, ¿no? No, pero... No sé. Es lo que siempre hablamos. Vende mucho más tener a Kobe Bryant en el escalón 3 que tenerlo abajito del todo, ¿no? Con J.R. Smith. Tenerlo. Claro, aquí J.R. Smith, ¿qué pinta aquí? Nada. Participó en concursos, pero... Sí, pero es recordado. Espérate, por los mates que hizo. Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo pongo más arriba a T-Mac, Tracy McGrady, que... Yo lo pondría hasta en el tercero, o sea, a un ladito David Thompson, o sea, T-Mac volaba, o sea, es eso. Sí, sí. Pero, por ejemplo, T-Mac nunca será recordado por los mates, tampoco. No, T-Mac está en el lapso de los nueve últimos segundos, nueve, seis puntos, no recuerdo, es T-Mac. O sea, sí, nueve puntos en 33 segundos, eso es por lo que siempre se recordará. Hizo papilla a mis Spurs, así. Claro. Sí, igual así que también aquí, Scottie Pippen. Pues es jugador. Ah, espérate, Pippen le hizo un clavadón a Wilkins. Ah, sí. No, a Patricio y uno nomás.
Pero le hizo. Sí, pero no es un matador, No ¿no? es un matador. Ah, oh, no, Y este que es Patín. Andre Jordan ahí abajo también. Yo hablé ahorita de Andre. Ah, bueno, en Clippers A ver, volaba. sí, en sus años jóvenes sí que saltaba mucho y tal, bueno. Mira, ahí está Terry Ross también. Está Isaiah Rider abajo. Está Anthony Walker. No sé, bueno. De estas clasificaciones raras que se Pero inventan, es interesante. ¿no? Debería Sí, haber ¿no? uno de tripleros. Uno de tripleros me gustaría. Voy a investigar. Pero pues Bueno. recuerden, gente, ahorita pueden votar por sus, también en la All Star, NBA.com All Star. Voten por su favorito. Su favorito, no se vayan por preferitismo. Su favorito, si quieren votar por Bol Bol, háganlo. Si les cae mal, háganlo. No hay problema. Ángel Aquí ya lo ha apoyando hecho. Bol Bol. Ángel ya lo ha hecho. Ha votado el bol. ¿Ya votaste Bol Bol igual que yo? Yo ya voté Bol No, Bol. yo puse Nah. en Twitter a quién me había votado. Ah, sí. Era un equipo mayoritariamente, bueno, todos los españoles. Sí, eso es cierto. Varios de los Sixers. Y creo que está Morán y Luka Doncic. Recuerden, si votan en NBA ID, no lo patrocino, vale el voto por tres, ¿eh? Sí. Aclarando el punto. Bueno, continuamos porque la envié en eso, ¿Cuál te pongo? ¿Qué pero te pongo ahora, Daniel? vámonos a Gili. Inicia season, se llama. Aquí está. Thank you. Ok, NBA Gili inicia season. ¿Por qué? Porque la semana antepasada o pasada hubo el torneo invernal que lo ganó los Ontario Clippers, que no son de Canadá. Aclarando el punto, porque ya nos aclaró el Canadá, que no eran de Canadá, eran de un lugar de Los Ángeles que se llamaba Ontario también. Buen dato. Nuevas estadísticas, jugadores muy interesantes. Desgraciadamente se vuelven a reiniciar estadísticas. Pero, ¿cómo les puedo decir? No hay nada rescatable que digas, uy, lo voy a traer otra vez a la liga para que juegue y vaya a ser nuestra futura superestrella, debido a que pues apenas van tres partidos, ¿no? Entonces, se reinician todo y es un problemita. Destaco a quien tenemos interesante. Pues que en Toronto los niños se vuelven a llamar Dalano. Bueno, también. Me ha sorprendido el máximo punto. El Grant Reyer también está metido. ¿Cuántos partidos son estos? Pocos, ¿no? Sí, te digo que reiniciaron, van tres. Por eso no sabía si traer la estadística, pero como todas las semanas las traigo, entonces es dudosa porque tres partidos es muy poquito. Un poquito. Sí, bueno, me todavía tres y bueno, pues tengo uno bueno y al siguiente Muy mal, ¿no? mal. Bueno. Bueno. Ángel, antes de seguir, mándame la diapositiva del Salón de la Fama. Lo hablé con JC, pero quería hablarlo contigo también. La semana pasada. Es la del Hall of Famer, es nominados al Salón de la Fama. Hay tantas aquí. No, Sí, sí. Ah, ok. Nominados al Salón de la Fama lo dieron la semana pasada. ¿Sala? Sí, la semana pasada. Y saqué casi todos los nominados, me faltó una sección. Y sí, en una sola diapositiva. Los interesantes, en mi opinión, son los de a color amarillo. Si ves un otro interesante, Ángel, que desconozca yo, me dices. Entre ellos, el jugador Chauncey Billups, para mí, debe de quedar. Tom Chandler, Michael Cooper, Mark Eaton, ese sí juega mejor que Rudy Gobert, aunque les pese y les duele a la gente, es verdad. Michael Finley, Pau Gasol, Mark Jackson, Marquise, Maurice Lucas, Shawn Marion, Dirk, Tony, Popovich, que lógicamente, Rich Dodds, John Wade, Buck Williams y Paul Wers. Ah, y un dato interesante antes de todo, que estamos discutiendo yo y JC y yo. ¿Por qué el equipo de 1936 del equipo de los Estados Unidos lo vas a poner nominado si no creo que ya exista ninguno vivo? Eso duele mucho. De ahí fuera ya, te lo dejo a ver cuál es interesante. A mí, en internacional, de arriba a la izquierda, ¿Sí? Misa del Ibasic. ¿Telebasic? Y está Sí. Lolo Sainz, Ah, Lolo también está, Lolito. del Ibasic, que en esos tiempos era un jugador espectacular, de talento, ¿no? De pases increíbles.
que jugó en el Real Madrid. Bueno, una temporada o dos, ¿no? Sí, yo creo que fue un par de temporadas, no sé. No, si lo estuvimos mirando, que estaba ahí de los interiores también, también Lolo Sainz. Está, ya lleva unos años retirado. Aquí de las chicas, Becky Hammon, ¿no? Entre la, bueno, es Sport también, creo que. Pero bueno, a mí de los jugadores, bueno, Ángel, de los lógicos que de los jugadores, que ya sabes cuál, ya sabemos que va a caer Wade, ya sabemos que va a caer Gasol, Tony y Dirk, es lo lógico. ¿Cuáles pondrías tú? O sea, tú siendo. Por... Recuerden, hacen corte en Juego de Estrellas y en las finales se van a Pero, conocer los nominados. ¿cuántos, Nominados. cuántos jugadores, por ejemplo, la columna de que está ahora mismo en la derecha, cuántos jugadores van, pasan al van a Según yo, dejar a lo así? mucho pasan 8, 8 o 9, no más. No clasifican mucho, o sea. Claro, es que de todas maneras, si tú, por ejemplo, ya pones a Popovich, que lo que dijimos la semana pasada, Claro no que. sabemos por qué sigue ahí, si sigue en activo, pero bueno. Sí, ese es un problemita. Popovich, Parker, Nowitzki, Pau Gasol. Y pones dos o tres más, y es que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Reggie Theus, pues no va a estar nunca en el Hall of Fame. Es que es muy difícil que esté con estos nombres, ¿no? Por eso quería ver qué me dice Ángel, porque yo veo mis 8, 7, 8 ya tengo, pero tengo duda. No, pero Porque por hay entrenadores ejemplo, buenos, ¿eh? Hay tener entrenadores buenos. a Stan Marion comparado con Dirk Nowitzki, por ejemplo, Tony Parker, es. No Ah, sé. no, no, pero, o sea, de los lógicos, ¿cuál es tu otro agarrarías? Esa es mi pregunta. O sea, un extra, Sumerian, De los ya. amarillos. Sí, o el que quieras tú, porque hay entrenadores muy buenos, ¿eh? Entrenadores o referees muy buenos ahí también. No los marqué porque tenía dudas. Hombre, yo más que los que tenéis marcados, es que incluso uno de los marcados me sobra, ¿eh? El problema. Claro. Hombre, es que sobra de los marcados lo que tú has dicho, Ángel. Es un Merion. Claro, es que meter el mismo saco, digamos, a ese, a Tony Parker, dices, bueno, en fin. Sí, pero por eso te digo que es que hay jugadores. Si tú metes ocho de la columna de la derecha, ocho jugadores o ocho personas de ese grupo, de ese saco, es que Reggie Theus nunca va a ser Hall of Fame, Buck Williams nunca va a ser Hall of Fame, Shawn Marion lo tendrá también muy difícil. ¿Por qué? Porque es que todos los años, si este año está Pau Gasol, Wade, Wait, Popovich, Tony Tony. Parker, el año que viene, pues van a haber otros cuatro o cinco que han sido jugadores punteros de su generación, ¿no? Pero para cerrarlo así, bueno, no, agregamos a Michael Cooper. Antes de otro, Es que yo o tampoco Michael le. Phillips. Es que Michael Cooper, Michael Cooper. Es el problema, ¿a quién agrega? De lo que ha puesto Tom Chandler. Chauncey Billups. Es la duda. Yo, por ejemplo, le dije a JC que sin problemas a Sí. Mark Jackson porque es el segundo en asistencia. Así de fácil. Dije. Mark No sé, a Jackson. mí Tom Chambers me gustaba mucho cuando Ah, jugaba. muy bueno, Tom Chauncey. Vamos, Tom Chambers tiene pinta de ser el típico jugador que lleva nominado 20 años. Seguramente. O Es sea, que que no sé qué. el problema, por ejemplo, no he encontrado datos de los nominados. Me hubiera encantado ver los datos de años pasados nominados y ver quiénes quedaron para ver si se repiten. Es mi duda, pues no he encontrado esos datos. Si los encuentro, los traigo, o sea, para ver si es cierto que Tom Chandler ya ha sido nominado, ¿no? O Mo Finley o Billups, pues, o sea. Pero vamos, Nowitzki, Parker y Gasol, yo creo que por encima de todos los demás, ¿no? Ah, claro, sí. Y Wade, Fíjate, Donovan. Mariton también, macho. Mejor que Gobert aclarando el punto, gente. Si no consigue Mariton, búsquelo en internet. Pues, hombre, eran otros tiempos, ¿no? Ahí un tío de Sí. los 24 debajo del tablero, pues molestaba mucho, ¿no? No tenía ningún talento, Mariton. Michael Cooper, pues, un jugador interesante, ¿no? Un alero defensivo, de los Lakers, de los Worthy, Magic Johnson y En los tal. 80. Sí. Pero vamos, claro, comparar el talento de Michael Cooper con Tony Parker o Nowitzki, pues es que o Gasol, es que no. En fin.
No, por eso les digo, o sea, espérate, a ver, Gasol 1, Nowitzki 2, Parker 3, Popovich, Wade son 5. Nomás agregan 3, o sea, no, no te, esos de esto de la fila, o sea, De ¿a lo ti que te gusta? entren o no entren al final, ¿sabes? Sí, o sea, porque al final de cuentas, el Salón de la Fama puede ser muy sencillo. Pongo los mejores 5 y hay los otros que va a haber el otro año, a ver si, pues, no, no, tres chistes. Casi siempre clasifican 8, pues, los nominados de América. Vamos, yo creo que ya lo comentamos la semana pasada. Pau Gasol, si se retiró hace 6 meses. Bueno, sí, 3 meses. Ah, Pau Gasol 6. Sí, Agrégame 2. Agrégame bueno, 6 meses a lo mejor es un poco exagerado porque se retiró hace un año, nomás. no Ah, hace no, te poco. digo, son 6 jugadores. Agrégame 2 nomás. Para los 8. Dwyane también estaba bien. Mark Williams, joder. Sí, pero que bueno, que son, es lo que estamos hablando, que son jugadores de los 80, Bob Williams, que cuando jugaba en New Jersey y en ¿Va? Portland, ¿Va? sí. Ah, no, yo sí, importa. Pues es que este tipo de jugadores deben estar nominados todos los años. Sí, está claro. Sí. Igual que Matt Eaton, si lo quieres poner, o a ver algún otro jugador por aquí, o Matt Jackson seguramente esté nominado, lleva nominado ya bastantes años. Pero claro, es que es un maritón decir que está nominado para entrar en el Salón de la Fama. Es poner el listón muy bajo. Sí. Muy, pero muy bajo, ¿eh? Sí. Ve lo que hay. Es lo que hay, gente. Yo le recuerdo con cariño porque era yo muy pequeño Sí. y era un jugador muy grande, muy llamativo, pero a ver. Todo tiene su límite, ¿no? Exacto, todo tiene su límite. Recuerden, gente, el día del salón de la, no, perdón, el juego de estrellas se hace recorte de los nominados. Y cuando son las finales de la NBA es cuando se dicen ahora sí los nominados, bueno, los ganadores al Salón de la Fama. Maritón dicen Aclaro. que era mecánico de automóviles y le descubrieron porque estaba arreglando un coche debajo, estaba tumbado en el suelo debajo. Y salía Maritón por todos lados. Brazo, pierna. Dice que así le descubrieron. Y dijeron, uff, este bicharraco, vamos. Oh, buen Bueno, dato, no sabía. también yo conté la anécdota la semana pasada de Redicius, ¿no, Ángel? Lo viste, ¿no? Ah, de la mujer de Jordan. De la mujer de Sí, Jordan. de Juanita. De Juanita, ¿no? Que había tenido un affair con Redicius, ¿no? Antes de estar con Jordan. Y Jordan cuando jugaba contra Redicius se sobremotivaba, ¿no? Si ya de por sí ya se sobremotiva con cualquier cosa, ¿no? Uy, que me han mirado mal en el vestuario. Pues fíjate. Sí, Jordan, según los documentales, esto era así, ¿no? Como se picara con alguno, tela. Oye, Ángel, a mí me, no me... En un programa no me hice sola y ya la tenemos, ¿eh? Continuamos con movimientos de la G League que está abajo del inicio de season. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. A ver, ¿cuál me has dicho? Abajo, no, arriba, no, arriba, Es esa. que se ha cortado. Ah, ¿Qué perdón. cuál me? G League movimientos. Giri movimientos. Gracias. Vale. Debido a que no hay muchos movimientos en la NBA, dije, órale, cada semana voy a traer mejor los movimientos de la G League porque la NBA está más parada que un carro frenado por eso. Primero de enero, algunos cortes. Roddy Peters, que la neta no sé quién es. Ya cortado. Chris Smith, adquirido. Blake Wesley, asignado a los Austin Spurs. Bueno, hay algunos que, bueno, destaco. Danny Green, asignado a los Memphis Hoss, ese me llamó la atención del güey. A lo mejor piensan que va a empezar a jugar pronto. Esperemos que sí. Pero esperemos que sí, ¿eh? Me llamó mucho la atención. De ahí afuera, todos los demás, como más o menos, más o menos. Es que, por ejemplo, cuando ves los translates o los movimientos de la G League, el problemita que hay es que, por ejemplo, hay equipos que los llaman y el mismo día hacen recall. O sea, que lo bajan. O lo llaman y lo bajan, o sea, y yo digo, ok, o sea, es parte de cuando cierran roster, ¿no? Vale, meter, o sea, entonces, en movimientos de estos hay muchos, muchos, muchos.
Filadelfia ha cambiado ahora un contrato dual esta semana Ah, pasada. sí, ay, ¿cómo se llama el muchacho? ¿King? Luis King, sí. Ahí está. Bueno, mucho más. Hablando un poquito de la G League, ya que pues, vamos a tener otra sección de NCAA. La G League está buscando al hijo de Shaquille O'Neal. No traigo la diapo, pero voy a decir el dato. Y juega en Late Night, donde juega Scott Henderson, segundo del draft Projection, 23. Y el hijo de Shaq no está haciendo buena temporada. Ni 6 puntos promedio el muchacho. Y en Late Night. Me preocupa. ¿Por qué? Porque el draft pasado, aunque no fue elegido en el draft, jugó a Summer League con los Lakers. No lo hizo tan mal, se puede decir. Pero debido a que él estaba en LSU, firmó para entrar al draft. O sea, se dio los derechos universitarios. Y el problema es que jugó Summer League. Es que ya no puede volver a la NCAA y tuve que firmar con Late Night. Es una, en su caso, Overlight Elite, es una regla de la NCAA. Entonces, probablemente el hijo de Shaquille O'Neal, si no evoluciona, lo podemos ver en Europa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, más. ¿Más? Sí, NCAA. Ya me equivoqué de botón. Ahí está. Gracias. NCAA, el de los del lado izquierdo, a los que nos están escuchando, semana pasada, esta semana, el lado derecho. Algunos juegos no hubieron. ¿Por qué? Porque fue los tazones colegiales de fútbol americano, alias los partidos más importantes de fútbol americano en Estados Unidos, y le dan importancia pues la cadena como ESPN, Fox y bla, 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 a los partidos, y por eso no juegan tanto. Pero bueno, destacando la caída de Virginia y la subida de talento de Miami. Impresionado con Miami. ¿Qué podemos decir? Purdue haciendo muy buena temporada. Donde estaba un tal Jaden Ivey, que está jugando en Pistons. UConn agarrando nivel. ¿Qué otro podemos decir interesante? UCLA, aunque de octavo a onceavo, pero pues como les comento, no hubo casi juegos. Eso fue el problemita. Duke cayó. No tuvo juegos tampoco. Bien fuera, destacar. A ver qué. Bueno, universidades que recomiendo ver. Voy a hacer un top 3. Vean a Tennessee, al uruguayo. Vean también Arkansas, porque según las varias proyecciones está el tercero y el quinto del draft. Uh-huh. Y también pueden ver, depende de sus gustos, Kansas. Porque por Dios no creo que dure mucho arriba. Y Yukon, nada, se van a caer. Se van a caer. Ya han caído del todo mis Kentucky. Ah, Kentucky está como en veintitantos. Y van para abajo, probablemente. Sí, sí. Está yendo para abajo, sí. Ahora sí, lo que se viene, lo que se avecina, algo interesante que siempre les gusta a todos ver, cuando dejen de ver el programa, prenden su lo que le vamos a dar, recomendación en tiempo de tres cine. Tiempo de tres cine. Hoy traje una película de las buenas, buenas. Me gusta más que Garra. Ahí lo dejo. No, no es cierto. Lo uy, voy a uy, 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 uy. Ha puesto lista muy alto, ¿eh? Está muy bueno. ¿No la has visto, Ángel? ¿No la has visto, Rebound? ¿Rebote? No, no la he visto, no la he visto. Ok, voy a dar un resumen. ¿Sabías quién es? Bueno, James Earl Jones o Earl Monroe, se puede decir. Uh-huh. Su caso es el muchachito este, el de la derecha. Es una foto de él en su joven, ¿no? Y el de la izquierda, pues, es la película. Un joven talento de secundaria que tenía gran proyección. Desgraciadamente, los vicios, en este caso, sustancias prohibidas, ingeridas o inyectadas, causaron un mal en su carrera. Muy dramática, muy buena, me gustó mucho. Está basado en hechos, bueno, pasó en la vida real, entonces bueno, está muy bien hecha, está muy bien actuada. La recomiendo. Es del típico muchacho de escasos recursos que va a una escuela privada, pero tiene algunos problemitas que no les va muy bien y las causas de las sustancias no terminó bien. Es trágica la película. Esta no, es que estoy hablando de memoria. Esta película yo la vi en su momento en versión original, porque aquí en España era difícil de conseguir en español, vamos. Es difícil conseguirla actualmente. Si la ocupan, me dice. La consigo. Y
la verdad es que yo creo que fue Karim cuando se retiró que, hablando de cuál ha sido el mejor jugador con el que se ha enfrentado o que ha visto jugar, hablaba de él. Ah, según yo, sale, bueno, si mal no tengo recuerdo, no sé, si aquí sale una escena, no recuerdo si sale Karim. Es que, Karim es de Nueva York y jugó mucho streetball por ahí, por Nueva York. Sí, igual que el Dr. J también. De algo así. Ajá. Igual que también el Dr. J. Creo que, no sé si se podrá recuperar, ahí en acb.com había un serial, en su momento escribieron, de baloncesto callejero en estado de Nueva York. Y repasaban la figura de varias gente, como el Manny Gold este, y cómo jugaba y cómo se distribuía todo eso. No sé si será posible todavía recuperar ese serial que hicieron acb.com, pero ahí está. Bueno, en mi opinión, me gusta más que Garra porque, bueno, Garra es ficticio y también es película, pero salen jugadores de verdad y sale Boban y eso le da puntos. Pero esta es una historia que me la vi más de joven y me llamó más la atención porque son cosas que sí suceden, pueden llegar a suceder. No, pero es que son películas muy diferentes, ¿no? Sí. Sí, una trágica y otra más trágica. Esta es mucho más dramática porque supuestamente este jugador te lo tenía todo para triunfar en el baloncesto y se quedó en lo que se quedó. A ver, Garra, yo creo que te engancha por los cameos, sale mucha gente y tal, ¿no? Sobre todo. Pero es que también tengo que vender la película. No, pero me refiero a eso, que te enganchas por eso, ¿no? Principalmente. Ah, sí. Eso es cierto. Entonces, no, gente, la recomendación, perdón, la de cine es un poquito el entresijo del draft, ¿no? De cómo se va manejando el draft, de cómo los tejemanejes también de los representantes para intentar subir, que su representado suba en posiciones del draft, ¿no? Uh-huh. Es películas totalmente diferentes. O sea, la de él es como una persona de la calle, desde abajo, que lo tenía todo, cae en el mundo de las drogas y por culpa de eso no puedes subir más en o conseguir lo que posiblemente hubiera conseguido a otro que vale, que también viene de la calle, viene de abajo, pero que hoy en día lo tienes mucho más fácil, ¿no? También, ¿no? Que hace 40 años, 50 años. Uh-huh. Así que, no sé si tienes algo más, Daniel, pero ya es muy tarde, ¿eh? No sé cómo lo verás, Daniel. Ya no traigo más, ¿no? Y eso que no traje jerseys, ¿eh? Este año no hay jerseys. Castigado. Hasta que saquen nuevos va a haber jerseys. O tengamos invitado a ver jerseys también. Eso sí. Muy bien. Bueno, pues vamos, ¿no? Vamos yendo, ¿no? Sí, la primera vez hemos ido a las 2 horas otra vez. 2 horas. Sí. Hombre, todavía estamos lejos de la semana pasada. No, es que la semana pasada los jerseys eran muy feos, muy feos. Ángel, te hubieras caído para atrás de tanto jersey feo. Era muy feo. Bueno. Sí, la verdad. Es que Ángel, no sé si se lo escuchó o no vio, pero si nos vio, pues ya lo... Los escuché, Julio. Los escuchaste, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, chicos, hago la raid y ya nos vemos el próximo lunes, ¿no? Sí. Venga, lunes... oye, que os traigan muchas cosas a los Reyes Magos. Aquí en España se llevan los Reyes Magos, no sé allí en México, Daniel. Ah, sí, Reyes Magos, la típica rosca. Si te sale monito en febrero, pagas los tamales. Entonces, aguas, si le sale monito, o se lo comen, o a ver cómo lo desaparece. Nah, es cierto. Sí, feliz, bueno, Reyes aquí Magos. Parecido, el roscón. El roscón de Reyes. Al roscón, Pero luego hay regalos la noche de Reyes del 6 al 7, digamos. No, de 5 a 6, perdón. Sí, de 5 a 6. Ya está, yo. Nos estás quitando días. Bueno, pues nada, que os traigan, si habéis sido bueno, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Chao. Adiós.